arranquemos. Conmigo me acompaña Esteban Hincapié, quien es el director de la Corporación Babilonia, y yo, el coordinador académico del pregrado en creación literaria. Queremos hacer lectura del libro, del cuento, perdón, que da nombre al concurso Mejor que Arder. Mejor que Arder es un cuento de la escritora brasileña Clarice Lispector. Yo voy a hacer la lectura del cuento y luego Esteban va a explicar un poco el porqué del concurso. Procederemos a darles el certificado, el diploma y los premios. Posteriormente, entonces, vamos a nombrar, a leer el acta de fallo del concurso nacional de bachilleres y también entregar los respectivos diplomas. Entonces, Mejor que Arder. Era alta, fuerte, con mucho cabello. La madre, Clara, tenía voz oscuro y ojos profundos, negros. Había entrado en el convento por imposición de la familia. Querían verla amparada en el seno de Dios. Obedeció. Cumplía sus obligaciones sin reclamar. Las obligaciones eran muchas. Y estaban los rezos. Rezaba con fervor. Y se confesaba todos los días. Todos los días recibía la hostia blanca que se deshacía en la boca. Pero empezó a cansarse de vivir solo entre mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Escogió a una amiga como confidente. Le dijo que no aguantaba más. La amiga le aconsejó: mortifica el cuerpo. Comenzó a dormir en la losa fría y se fustigaba con el cilicio. De nada le servía. Le daban fuertes gripas. Quedaba toda arañada. Se confesó con el padre. Él le mandó que siguiera mortificándose. Ella continuó. Pero a la hora en que el padre le tocaba la boca para darle la hostia, se tenía que controlar para no morder la mano del padre. Este percibía, pero nada decía. Había entre ambos un pacto mudo. Ambos se mortificaban. Casi desnudo de Cristo. La madre Clara era hija de portugueses y secretamente se rasuraba las piernas velludas. Si supieran, ay de ella, le contó al padre. Se quedó pálido, imaginó que sus piernas debían ser fuertes, bien torneadas. Un día, a la hora del almuerzo, empezó a llorar. No le explicó la razón a nadie, si ella sabía por qué lloraba. Y de ahí en adelante vivía llorando. A pesar de comer poco, engordaba. Y tenía ojeras moradas. Su voz, cuando cantaba en la iglesia, era de contralto. Hasta que le dijo al padre en el confesionario: no aguanto más, juro que ya no aguanto más. Él le dijo meditativo: es mejor no casarse, pero es mejor casarse que arder. Pidió una audiencia con la superiora. La superiora le reprendió ferozmente. Pero la madre Clara se mantuvo firme. Quería salirse del convento, quería encontrar a un hombre, quería casarse. La superiora le pidió que esperara un año más. Respondió que no podía, que tenía que ser ya. Arregló su pequeño equipaje y salió. Se fue a vivir a un internado para señoritas. Sus cabellos negros crecían en abundancia y parecía etérea, soñadora. Pagaba la pensión con el dinero que su familia le mandaba. La familia no se hacía el ánimo, pero no podían dejarla morir de hambre. Ella misma hacía sus vestidos de tela barata con una máquina de coser que una joven del internado le prestaba. Los vestidos los usaba de manga larga, sin escote, debajo de la rodilla. Y nada sucedía. Rezaba mucho para que algo bueno le sucediera en forma de hombre. Y sucedió realmente. Fue a un bar a comprar una botella de agua. El dueño era un guapo portugués a quien le encantaban los modales discretos de Clara. No quiso que ella pagara el agua. Ella se sonrojó. Pero volvió al día siguiente para comprar cocada. Tampoco pagó. El portugués, cuyo nombre era Antonio, se armó de valor y la invitó a ir al cine con él. Ella se rehusó. Al día siguiente volvió para tomar un cafecito.
Antonio le preguntó que no la tocaría si iban al cine juntos. Aceptó. Fueron a ver una película y no pusieron la más mínima atención. Durante la película estaban tomados de la mano. Empezaron a encontrarse para dar largos paseos. Ella con sus cabellos negros, él de traje y corbata. Entonces, una noche, él le dijo: soy rico, el bar deja bastante dinero para podernos casar. ¿Quieres? Sí, respondió grave. Se casaron por la iglesia y por lo civil. En la iglesia en el que los casó fue el padre quien le había dicho que era mejor casarse que arder. Pasaron la luna de miel en Lisboa. Antonio dejó el bar en manos del hermano. Ella regresó embarazada, satisfecha y alegre. Tuvieron cuatro hijos, todos hombres, todos con mucho cabello negro. Esteban. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, pues les cuento un poco sobre el antecedente de la corporación. Antes agradeciendo a la Universidad Central, al programa de creación literaria y a todos los que colaboraron con esta iniciativa. La corporación, pues, es una corporación cultural dedicada a la literatura y a la formación de formadores y al impulso del profesionalismo de la escritura creativa, de la profesionalización de las letras. Y bueno, tenemos un antecedente, una editorial que algunos de ustedes conocen, Editorial Babilonia, en donde se han sacado obras como Opio en las nubes, una de las primeras ediciones, la primera novela de Efraín Medina, que ustedes lo conocerán. El libro de poemas Diablo sin música de Henry Gómez, a quien ustedes conocen, entre otros títulos. Como corporación hemos querido iniciar una serie de antologías temáticas en alianza con algunas instituciones, para este caso y para el concurso, con la Universidad Central. Se nos ocurrió hacer este concurso en el marco de la antología. Que pues es un homenaje a Clarice Lispector, como ya lo ha anunciado un poco Sergio, y bueno, pues también es un homenaje a la mujer profesional, a la mujer escritora. Cogimos el tema de la mujer como un tema, pues lejos como de una pretensión política. Pues hay cuentos ya hemos convocado distintas autoras, como Pilar Quintana, como Orieta Lozano, Alejandra Jaramillo, algunas más jóvenes de distintas regiones. En Cartagena está Nena Cantillo, en Pasto está Juliet, bueno, se me escapan ahora algunos nombres, Carolina Cuervo. Y este concurso lo que quiso es convocar a dos ganadoras para que se vincularan a la antología, es decir, que las ganadoras de este concurso tendrán la posibilidad de estar, es decir, están incluidas en la antología. La antología, pues ustedes se imaginarán que es un proceso de convocatoria, de lectura, de evaluación de los textos, pero tenemos estimado que sale a finales del próximo semestre. Más o menos ese es como el anuncio de la antología. Quisiéramos continuar con la alianza con el Departamento de Creación Literaria y programar otro concurso más adelante con un tema distinto, quizás un homenaje a otro escritor o escritora, y convocando y estimulando también la creación literaria de ustedes, los estudiantes de este programa. Bueno, no sé si Sergio quiera como decir algo más al respecto. Sí, con respecto a lo de la famosa polémica de hacer concursos para mujeres, de publicar mujeres, de hacer antologías de mujeres, si hay literatura femenina, si hay literatura masculina, etcétera, etcétera. Más que caer en esa disputa y en esa, digamos, sin razón, una discusión sin razón desde mi punto de vista. La literatura es la literatura independientemente del género, independientemente si el que escribe o la que escribe es hombre o mujer. Sin embargo, el concurso, como bien lo explicaba Esteban, es más el homenaje a una escritora. Y quisimos hacer la convocatoria justamente solamente a las mujeres de los programas que tiene la Universidad Central, o sea, a las
mujeres del taller de escritores, a las mujeres del pregrado en creación literaria, a las mujeres de la especialización en creación narrativa y a las mujeres de la maestría en creación literaria. Y bueno, hubo participación, un poco pequeña desde mi punto de vista, pero hubo participación y bueno, es un espacio para crear también alianzas con editoriales, con corporaciones que se dedican a la gestión cultural, a la edición de textos y que están dentro del campo de la literatura colombiana. Y para nosotros pues es muy importante establecer ese tipo de alianzas y que esta fue la primera de las acciones que pudimos tener con la Corporación Babilonia. Esperamos que vengan otras más, que sean pues mejores, más fructíferas, etcétera, para crecer nosotros, para que crezcan ellos, para el bien del campo de la literatura y de la creación literaria en Colombia. Y entonces, vamos a leer el acta del fallo. El jurado estuvo compuesto por Esteban Incapié y por dos docentes del Departamento de Creación Literaria, María Paz Guerrero y Juan Antonio Malaver. Y este es el fallo del jurado. Bueno, fallo del jurado. Primer concurso universitario de cuento Mejor que Arder 2017. Corporación Cultural Babilonia y Departamento de Creación Literaria, Universidad Central. En Bogotá, siendo las 4:50 p.m. del día 23 de mayo de 2017, se reunieron los jurados María Paz Guerrero, identificada con cédula de ciudadanía 52866273 de Bogotá; Juan Antonio Malaver, identificado con cédula de ciudadanía 9525122 de Sogamoso; y Esteban Incapié Barrera, identificado con cédula de ciudadanía 79753387 de Bogotá, para deliberar en torno al fallo del primer concurso universitario de cuento Mejor que Arder 2017, quienes decidieron por unanimidad otorgar los siguientes premios. Primer lugar, al cuento titulado Casa de las Sombrillas, con seudónimo Carolina Cabeza Hueca. Es un texto cuidadoso, original, con virtuosismo en sus diálogos, bien escrito. Trabaja con hondura el tema de la pérdida de la memoria, drama de la condición humana, con un tratamiento del lenguaje sencillo y potente para el lector. El uso del objeto de la sombrilla establece unidad en el cuento. La construcción de la atmósfera de la lluvia se hace metáfora de la interioridad de la huella. Segundo lugar, al cuento titulado Viaje a Sorrento, con seudónimo Prunus. En él se destaca la recreación de atmósferas y la procura de un juego entre el lenguaje y la sensualidad. Logra mantener un muy buen ritmo narrativo. El protagonista afronta una problemática entre la vejez del cuerpo y la lozanía del amor. Caen algunas imágenes comunes que recargan el equilibrio del tono poético. Se procedió a abrir los sobres para identificar a los ganadores, resultando así: el primer puesto para Ana María Botero Bermúdez, con cédula de ciudadanía 10-1906-4951, estudiante del taller de escritores de la Universidad Central. Un aplauso. Y segundo puesto para Natalia Soriano Moreno, con cédula de ciudadanía 102-63-00280, estudiante del pregrado en creación literaria. Bueno, un aplauso para Natalia. Para constancia, firman María Paz Guerrero, su cédula; Antonio Malaver, con su cédula; y Esteban Incapié, con mi cédula. Viene una muy buena manera de celebrar el concurso y sus ganadoras. Los cuentos son bastante cortos, entonces vamos a tener el placer de escuchar la lectura en voz alta de Ana María. Buenas tardes. Pues este fue un cuento de los primeros que escribí. Lo hice el año pasado y lo hice pues en honor a mi abuela, la mamá de mi mamá, que pues tenía Alzheimer, pero también lo hice en honor a ella porque pues creo que fue una mujer feminista y así no lo supiera, como que tenía otra visión de lo que es ser mujer y tuvo muchas hijas mujeres y pues es algo de lo que me enorgullece, me enorgullezco. Entonces voy a leer.
Casa de las sombrillas. 20 minutos cargando una canasta de mimbre, cuidándola de inclemencias urbanas. Mi paso pretende ajustarse al ritmo de camiones y buses que aúllan cuando frenan y pasan cerca de la canasta como relámpagos. La ciudad es ajetreo, prisa que no cesa. Así la he podido sentir desde que salí en la tarde y crucé algunas calles del barrio para visitar a la abuela. Es la primera vez que camino sola. Quiero acompañarla. Piso las tablas asustadas de un puente enclenque. Tapo mi nariz para evitar el olor del caño que aguarda la caída de la canasta 7 metros más abajo. Siento las gotas de lluvia martillar mi cabeza. Son gigantescas. Saco la sombrilla roja y cuelgo la canasta en mi brazo. Sigo caminando hasta llegar a los edificios grises mientras se mojan mis pies. 602 interior 4, le digo al portero. Señora, es la niña de la sombrilla roja. Sí, que siga. La niña de la sombrilla roja es mi nieta. Seguramente responde ella desde el sexto piso. Le entrego a mi abuela la canasta llena de manzanas, granadillas y kiwis para hacerla sentir mejor. Mi tía, que es médica, no ha parado de comentar lo enferma que mi abuela se encuentra ahora. No obstante, a pesar de que la lluvia se ha convertido en granizo despiadado, no le he escuchado el primer estornudo. Extiendo la sombrilla en la cocina. Huele a queso derramado, a sobras que se enfrían, a pan que quiere moho, a espacio mojado. Justo delante de la nevera descubro un charco, pero no es de agua. En la casa de la abuela siempre se tapan las goteras con prontitud y eficiencia. El charco es de leche. ¡Abuela! ¡Un reguero! Mi asombro es repentino, violento como el hielo que cae del cielo. ¿Cómo podría salirse algo del orden implacable en la casa de la abuela? Inventos, tesoro, solo inventos. Acompáñame a la tienda que necesitamos huevos para el desayuno. Pero abuela, está lloviendo a cántaros. Además, hay desorden, es decir, desastre, desastre. En eso se ha convertido la cocina. Por lo menos 4 bolsas de leche rotas. Tonterías, ríe la abuela. La calma y serenidad que siempre la han habitado parecen haberse esfumado. Una risa nerviosa la invade desde los labios hasta hacer temblar sus rodillas y revolotear sus pies. Se apresura hacia la habitación y se abriga con un chal oscuro mientras canturrea. Tonterías, tonterías, regueros, tonterías. Decido limpiar la leche derramada con el trapero viejo mientras ella se dispone a sentir a flor de piel el agua congelada que le pega a los vidrios, a los árboles y al suelo de la calle, y que protagoniza una tormenta que no parece atenuar. Carolina, Carolina, llama la abuela. Sí, abuela. Ya limpié la leche que andaba en el suelo de la cocina. Me parece muy bien. Me toma de la mano y me arrastra hasta la puerta del apartamento. Me mira a los ojos. Se alista para decir algo como si fuera un secreto. Carolina, ¿tú tienes papelitos? Pregunta con la voz quebrada. ¿Qué papelitos? Veo sus labios apretarse. Se pronuncian las arrugas junto a sus párpados. Las canas que ha olvidado teñir brillan bajo la luz del bombillo. De los papelitos que María Lucía siempre carga en la cartera. ¿La tía Lucía? Sí, esos papelitos. ¿Para qué es que sirven esos papelitos? Abuelita, ¿de qué papeles me hablas? Nunca te había visto tan rara. Son los papelitos fuertes que María Lucía entrega en la tienda, esos que saca de la cartera. Me quedo anonadada. Abuelita, ¿dinero? Dinero. La abuela abre los ojos. Sí, dice resignada. Vamos, Carolina, vamos por los huevos. Abuela, no puedes pretender que salgamos con este clima. Soy contundente, casi tanto como ella hace algunos años. No podemos salir al parque con esta brisa, tesoro. Llega el recuerdo, pero también se aleja. Ya casi soy más alta que la abuela. Clava los ojos en la ventana y definitivamente precisa que no es broma, que llueve como si la nube más negra se hubiera roto para dejar escapar ese llanto que cargaba dentro. Me siento en el sillón de la sala y noto que los cojines de enfrente están descosidos. Pienso en el charco de leche, pienso en la lluvia que le pega codazos a la ventana y en las manzanas de la canasta de mimbre. Abuelita, ¿quieres una de las manzanas que traje? Lo hice porque la tía Lucía sostiene que estás enferma. Ahora estoy enferma. Parece una especie de revelación paulatina y pesada. Se quita el chal, se sienta a mi lado. ¿Quién dice que estoy enferma? La tía Lucía, abuelita, le digo en el momento más serio de la tarde.
¿La tía Lucía? Pregunta confundida. Ah, Lucía. ¿Sabía que Lucía no hace sino sacar 10 en el colegio? Quiere ser médica. La observo. La lluvia suena contra la ventana y suple cualquier comentario insulso. No sé cómo pagar la universidad de María Lucía, de María Antonia y de María Consuelo. Se cruza de brazos. Empiezo a notar un gesto que solo puede denotar preocupación. Abuelita, la tía Lucía es médica, mi mamá Antonia es filósofa, María Consuelo abogada. Por favor, cálmate. ¿Cómo quiere que me calme si Ricardo murió? ¿Qué va a pasar con las niñas? La más pequeña ni siquiera va en tercero primaria. ¿Y cómo voy a pagar toda esta casa? Anoche murió Ricardo. Anoche murió. La abuela es una nube negra que estalla. Abuelita, mírame. Soy tu nieta María Carolina. Tú sabes que soy hija de María Antonia, que ya creció y hasta se casó. Abuelita, tu esposo Ricardo murió hace mucho tiempo. Yo ni siquiera había nacido. Eran las 9 de la noche y su corazón se detuvo. No me dijo siquiera adiós. Las niñas estaban durmiendo. Al otro día tuve que darles la noticia. Sacaste todo adelante, abuelita. Todo se desvanece. Su voz se apaga entre el llanto. Mi vida es tan dura como catre de tijera. La lluvia que calla es dolor de la abuela. Las manzanas siguen en la canasta de mimbre, igual que las granadillas y los kiwis. Le pasa una manzana roja, y la muerde, y se calma. Mantuve la esperanza. Después de una gran desolación saqué fuerzas para perfeccionar el alemán que mi madre me había enseñado, porque lo que dejan las madres no es solo un recuerdo o una canción de cuna, es el valor para permanecer en el mundo y darle vida desde la palabra. Se me ocurrió la idea de las sombrillas rojas. Cambié la casa por completo y la convertí en Casa de las Sombrillas, una academia de alemán en donde a cada cliente se le obsequiaba una sombrilla roja, indispensable en esta ciudad. Mi madre nunca olvidaba salir a la calle con una de esas. Observó la sombrilla que yace en la cocina, el rojo desteñido. ¿Es de verdad? No sabía que por esa razón me la habías obsequiado. Ella muerde la manzana hasta terminarla. La academia quebró el día que María Consuelo entró a la universidad. Resultaron ser más llamativas las sombrillas que las clases de alemán, pero no me quejo, era una excelente academia. Suena el timbre. Desde que la tía Lucía descubrió la enfermedad de la abuela, la enfermera asiste todas las tardes y se queda a dormir en el apartamento. Otra clienta. En esta academia sí que nos va bien. Abuela, es la enfermera. ¿Enfermeras? Tonterías. Buenas tardes, doña Gladys. Saluda a la enfermera. ¿Ya escampó? Le pregunto. Está lejos, lejos de escampar. Tome una de las sombrillas, interviene la abuela. Nada mejor para una tarde lluviosa que una sombrilla roja. Sí, doña Gladys, responde la enfermera siguiéndole el juego, como si muchas veces hubiera tenido que escuchar las mismas palabras. Escampa y empieza la clase de alemán. La enfermera y yo somos estudiantes atentas que reímos y lloramos. Al finalizar, recojo la sombrilla roja para devolverme a casa. Siempre que voy a donde la abuela, la llevo. El diploma dice Universidad Central, Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, Departamento de Creación Literaria, Corporación Cultural Babilonia. Otorgan a Ana María Botero Bermúdez, cédula de ciudadanía, un número eternamente largo, estudiante del taller de escritura, el primer puesto en el primer concurso universitario de cuento Mejor que Arder, con el cuento Casa de las Sombrillas que acaban de escuchar, firmado por el director del departamento, Esteban Hincapié y Sergio González. El premio del concurso en el primer caso es un bono de la librería Lubina por un valor de 200 mil pesos y publicaciones de la Corporación Babilonia. En segundo lugar, correspondió a Natalia Soriano, estudiante del pregrado en creación literaria. Natalia. Buenas tardes. Este cuento lo escribí para la clase de literatura erótica hace ya como 2 años.
con el profesor Philip Potteby. Viaje a Sorrento. El músico entrega su calor a la guitarra. Ella le permite palpar sus curvas y adueñarse de sus cuerdas, a cambio de que la deje apoderarse de su cuerpo. Al unirse producen un sonido que se desliza por la madera. La melodía mantiene encendida la llama de las velas, silenciosos testigos de nuestro encuentro. El ambiente se viste de sosiego. Digo sosiego porque el tiempo se descoce y el alma se eleva, flota como un submarino sobre la noche. La luna nos abraza a todos, susurra a solteros, acompaña a los viudos, ampara a los amantes y a aquellos que anhelan serlo. Esa luna ha aprendido a escuchar la música, las conversaciones, las risas, los besos, el vino al caer en las copas, las sillas al arrastrarse, el plato que resbala de la mano y se quiebra. Cuando el mesero llega a nuestra mesa ubicada en una de las esquinas del lugar, mi concentración se desvanece. No puedo escuchar al hombre de la guitarra con la misma atención. Le solicito llenar mi copa de vino por tercera vez. Nos sirve la pasta en salsa de nueces, hace una reverencia y se marcha. El olor a nueces, aunque leve, dibuja en mi mente la primera semana de este viaje a Sorrento. El mantel azul me recuerda al mar. Las gaviotas, cometas del cielo, jugaban el escondite con el sol. Las nubes eran su refugio. Camino por la cubierta dominado por el calor. Pienso en Lucía, mi única hija, quien al saber de mi gusto por la cultura romana y griega, organizó este viaje para que yo pudiera visitar el Museo de Corral di Terranova, donde exponen los restos hallados de ambas civilizaciones. El aire sabía a nuez. Comí la última que me quedaba en el paquete. Mi cuerpo era otro mar. El sudor se asentó bajo el puente de mis gafas, sobre mi frente, en la cueva que se halla entre los brazos y hombros. A mi lado derecho había una jovencita, de unos 20 años de edad, sentada de espaldas. Me recordó a las habitantes del mar, seres misteriosos que duermen bajo el océano. Tenía esa postura tan perfecta, recta, tan enigmática, capaz de atrapar e invitar a quien la observa para explorarla, para escucharla, porque hablaba en el silencio. Se recogió el cabello. Dos libélulas de oro se posaron sobre su cabeza, una a cada lado, para proteger sus rizos rojizos. Se adornó con un collar. Sus manos, esas manos delgadas y delicadas como hilos que tejen las estrellas para luego mecerlas, buscaron desesperadas el broche. Llevaba un vestido dorado de encajes, muestra de frescura, que daba libertad a sus piernas y brazos. Tomó un espejo. Mientras se admiraba, me descubrió. Giró su cuerpo y me saludó con una sonrisa, con la alegría de haber encontrado un ser querido que habitaba en la distancia y se pensaba había sido ahogado por el tiempo. Levanté mi mano. Respondí a un saludo para que me viera afable y respetuoso. Me alejé en dirección al restaurante para tomar mi desayuno. Las olas impulsaron el barco, los peces lo siguieron. El mar lo arrulló, lo llevó a conocer su inmensidad. Ese mismo día, en el momento del almuerzo, di respuesta a una de mis preguntas. La jovencita se llamaba Bianca, era la cantante del restaurante y se presentaba siempre a esa hora. Cuando empecé a escucharla, sentí que su voz recogía las cenizas de mi alma y encendía de nuevo la hoguera que la vejez, las angustias y las penas habían sofocado. En una ocasión, me acerqué para agradecerle por su canto y confesarle el poder que éste tenía en mí. Ella respondió a mi gesto de amabilidad con un abrazo de aquellos que aún después de terminados no dejan de sobrecoger. A partir de allí entramos en contacto. Le comenté acerca de mi divorcio, de Lucía, de mi nieta y del motivo de mi viaje. La acompañaba a sus ensayos, recorríamos en las tardes el barco y acordamos cenar siempre juntos. Me duele la cabeza, siento como si un enjambre de avispas volara allí dentro y se golpeara contra las paredes de mis pensamientos, perdidas, confundidas, ansiosas por encontrar una salida. Descienden por mi pecho, se deslizan por ambos brazos, recorren el abdomen y las piernas. Las percibo alborotadas, desesperadas.
Sus alas dibujan el temblor que abraza mi cuerpo. Bianca me pregunta si estoy bien. Trato de enmudecer a las avispas, luchar contra el estremecimiento que ellas me producen y así poder responderle. Bianca arrastra la silla, se levanta, me ayuda a ponerme en pie. Se hace brisa para proteger y transportar esa pluma indefensa y frágil en la que me he convertido. Manos y piernas me han abandonado. Camino sin percibir mis pasos. Mantengo el equilibrio. Soy consciente de lo que sucede y ha sucedido. Sé que dejé mi pasta servida, que tropecé al subir la escalera y que me encuentro en un camarote ajeno. ¿Por qué sé que es ajeno? Porque no huele a margaritas. Por mi cuenta me dirijo hasta la cama, retiro el cobertor, me recuesto con lentitud para disfrutar la caída. Bianca me quita el sombrero, gafas, medias y zapatos. Me pide descansar, ella se irá a cambiar. Los párpados abrigan mis ojos, las avispas continúan en mi interior. Me transformo en sueño, pero de pronto una caricia en mis tobillos, una caricia de viento cálido los atrapa y me obliga a despertar. Frente a mí está Bianca. Trae el cabello suelto y una pijama de lino blanco. Es un vestido de tiras con encajes en la parte superior e inferior. La encuentro atrevida, atrevida porque está dispuesta al susurro de un beso, a un tímido roce, a soportar las heridas del placer, a la espera de un amante que se apodere de su prenda. ¿Por qué me despertaste de esa manera? Pregunto mientras me froto los ojos. Es la primera vez que la uso, dice deslizando las manos por la pijama. Guarda ese aroma nuevo, ese aroma secreto que no logra definirse. ¿Quieres oler? Se acerca con delicadeza como si caminara sobre cristal. Nunca pregunté por tu pijama, respondo con rabia. Sé que la confianza ha germinado entre nosotros, pero creo que aún sus pétalos son débiles y no son capaces de transportar esta tormenta a la cual deseas enfrentarlos. Añado cuando siento que su lengua traza un sendero sobre mi mejilla. ¿Dices que es mi tormenta? Me da un beso en el cuello e interrumpe su pregunta. Yo pensaría que es nuestra tormenta, nuestro desastre incontrolable que arrastra hasta con nosotros mismos. Percibo el olor a uva de su perfume, esa uva inocente y terneza que me recuerda a Elena, mi nieta. La dibujo sobre el rostro de Bianca, no soy capaz de tocarla. Es un jazmín que canta a la juventud y no merece que esta abeja de alas destruidas se pose sobre ella. No merece que una lluvia seca, que ya no nutre, la roce. ¿Por qué cruzar el precipicio de los años? ¿Por qué enlazar la primavera con el otoño? Soy un molino que ha olvidado moverse y no tiene fuerzas para rememorar. Solo espero el momento en el que la brisa, que antes me impulsaba, me destruya, me haga volar lejos de este campo del cual me siento ajeno. Bianca comienza a cantar y me quita la camisa. El rostro de Elena desaparece. Destrozo la pijama, me apodero de sus cumbres, esas cumbres juveniles que conquisto con mis manos. Exploro su cintura, trazo figuras invisibles en su vientre y cuando trato de acercarme a su arco, ella desciende, desciende con el sutil movimiento de una serpiente en el agua. Me desabotona el pantalón y lo baja junto con mi ropa interior, con la dulzura que se toma una flor recién cortada. Con la dulzura que se toma una flor recién cortada, levanta mi sexo, abre la boca y lo hace suyo. La lengua sube y baja, su saliva recorre el recuerdo de mis otras mujeres. Siento sus dientes como pasos, pasos cortos que se adueñan de mi carne blanda. Afuera, el horizonte eleva el sol en sus manos con lentitud. La luz besa las olas, las atraviesa. Dentro del barco, en uno de los camarotes, se escucha mi muerte. Agonizo. Un habitante del mar me cuida. La luz atraviesa la ventana y se acerca a mí. Despierto. Bianca no está. Seguramente ha ido a desayunar. Los restos de su pijama se encuentran sobre el armario. Me levanto. Me visto sin antes bañarme. Salgo del camarote con el deseo de encontrármela para rememorar sus labios, sus ojos y su nariz. Llego al restaurante pero no la veo. Pregunto por ella a los meseros y me dicen que no ha estado allí.
Vuelvo al camarote, todo sigue igual. Regreso al camarote, hablo con algunos de los pasajeros, visito nuevamente el restaurante, pero solo me topo con su vacío y su voz que se desvanece. Me siento como un polluelo herido que ha caído del nido y espera en vano a su madre. No deseo nada, no quiero el cielo ni las gaviotas. Camino por la cubierta y desde la proa contemplo el puerto, refugio de las naves. Nos acercamos lentamente a él. El sol se enreda en la piel. Mi cuerpo es agua. El llanto de mi espalda se pega a la camisa. Escucho los saltos de una niña que está junto a mí. Me mira como si quisiera regalarme una parte de esa sonrisa que no desvanece ni el calor. El barco se detiene. Algunos pasajeros comienzan a descender. Parecen hormiguitas moviéndose de aquí para allá. Entre el gentío vislumbro dos libélulas de oro posadas sobre un cabello rojizo. Me inclino sobre la baranda y entrecierro los ojos para atrapar mejor la imagen. ¡Bianca! ¡Bianca! Grito. Pero ella no me escucha. Pienso en saltar del barco. Cuando veo que camina en dirección a un hombre canoso que también tiene trazos de los años en la piel, vestido de blanco. Se unen en un beso, el cual me involucra. Escucho sus labios al encontrarse, siento sus lenguas enredadas sobre mí. Ella le acaricia el cabello mientras él pone sus manos sobre sus nalgas. Caminan en medio de besos y sonrisas. Los pasos del hombre son más rápidos que los míos. Estoy frente a Sorrento, la tierra de un sueño, pero su viento sabe amargo. Quiero esconderme en el barco y sanar. Esta tierra se derrumba frente a mí. Su magia está llena de grietas. Gracias. Pasamos entonces a dar la premiación del concurso nacional de cuento para bachilleres. Aquí quiero hacer una precisión muy importante y es, este concurso tiene muchos años de darse y para nosotros es muy importante porque representa varios o cumple varios de los objetivos del programa. Uno es dar a conocer el pregrado en creación literaria. Todos ustedes saben, o la gran mayoría de ustedes saben, que somos el único pregrado en creación literaria que hay en el país. Y por eso es tan importante para nosotros que perdure el concurso nacional de bachilleres, el concurso nacional de cuento para bachilleres, porque es darle la oportunidad a muchísimos estudiantes de grado 11 del país para que concursen y tengan la posibilidad de venir a Bogotá y cursar o pues hacer los estudios con nosotros en el pregrado en creación literaria. Y el premio me parece muy bueno, que es el 70% de la matrícula durante todo el estudio de la carrera para el primer puesto, y en el caso del segundo puesto es el 50% durante todo lo que curse, lo que dure la carrera. Obviamente tiene unos compromisos que tienen que ver básicamente con nivel académico, el promedio académico, etc. En el año pasado, en la versión del 2017, le voy a leer el fallo del jurado. El jurado estuvo compuesto por la docente Gloria Cristina Arce Narváez, el docente Álvaro Miranda Hernández y el docente Juan Antonio Malaver Rodríguez. Dice, fallo del sexto concurso nacional de cuento para bachilleres, Universidad Central, Departamento de Creación Literaria. En Bogotá, siendo las 5:30 de la tarde del 11 de diciembre de 2017, se reunieron los jurados Gloria Cristina Arce Narváez, Álvaro Miranda Hernández y Juan Antonio Malaver Rodríguez para deliberar en torno al fallo del concurso nacional de cuento para bachilleres. Decidieron por unanimidad otorgar los siguientes premios. Primer lugar, al cuento titulado Moquita, de la autora Michelle Andrea Vergara Lozano, tarjeta de identidad, número tal, estudiante del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría. Relato que es,
esculca el problema del desplazamiento forzado chocoano, el sino trágico proyectado en jóvenes sin esperanza en las grandes y abruptas ciudades. Una historia que habita entre la realidad de la vida y el monólogo, incluso después de la muerte. La autora plantea una narrativa cargada de simbolismo social crítico en el que el golpe de la violencia afecta de manera irremediable las vértebras de más de una generación. Segundo lugar, el cuento titulado Circo da Vida, de la autora Cielo Estefanía González Granados, con número de tarjeta de identidad tal, estudiante del Colegio INEM Francisco de Paula Santander. Narración que ahonda en la exploración laboral y la dureza de una cirquera que golpea la condición de sus empleados, enfrenta el poder con la mudez simbólica de los desposeídos que no superan su condición a pesar de ser conscientes de ella. El lenguaje corporal y el silencio tensionan una vida dramática. El jurado decidió conceder dos menciones. La primera mención al cuento titulado El punto gris, de Ana María Suárez Santos, del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, y una segunda mención al cuento Una gallina pinta, de Gabriela Velasco Piñeros, del Colegio Alvernia. Para constancia se firman los jurados que ya anteriormente. Entonces vamos a proceder a entregar diplomas. Michelle Andrea Vergara Lozano, primer puesto del sexto concurso nacional de cuento para bachilleres 2017. Quiero hacer una salvedad, y es que los dos primeros puestos, ya tuve la oportunidad de hacer la entrevista a las dos chicas, me parecen perfectas, tienen un perfil perfecto para el pregrado de nosotros, y creo que demuestran que los objetivos del concurso se cumplen cada vez más, versión a versión del concurso. En el caso de Michelle, ella decidió empezar sus estudios en el segundo semestre de este año. Por el otro lado, Cielo sí ya empezó a estudiar con nosotros en este semestre. Entonces, Universidad Central otorga a Cielo Estefanía González Granados el segundo puesto en el sexto concurso nacional de cuento para bachilleros. Y la Universidad Central y el jurado del concurso otorgan a Ana María Suárez Santos primera mención en el sexto concurso nacional de cuento para bachilleres 2017. Y por último, Universidad Central y los jurados del concurso otorgan a Gabriela Velasco Piñeros segunda mención en el sexto concurso nacional de cuento para bachilleres 2017. No sé si Esteban quiere. Bueno, no, pues agradecer al departamento, a toda la colaboración de Sergio, Gloria, la directora, y a los jurados que con los que pudimos deliberar gratamente estas ganadoras. Esperamos la próxima convocatoria del próximo concurso. Bien, muchísimas gracias. Y recuerden que ahorita a las 6 en este mismo lugar vamos a tener el evento llamado Las Bellas Francesas, donde tenemos como invitada a una poeta francesa, quien va a tener un conversatorio con la docente Liliana Moreno y María Paz Guerrero. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Poesía, abrimos en esta noche el espacio Las Bellas Francesas. En este espacio tenemos como invitada a la poeta, escritora y performista Laura Limoges, poeta francesa. Y quería contar un poco el origen. El año pasado fue el año de Colombia-Francia, y dentro de ese marco, de esa celebración de Colombia-Francia, se instauró el espacio de Las Bellas Francesas. Y es para el Departamento de Creación Literaria pues un interés muy importante establecer estos diálogos con los escritores franceses
Y por eso continuamos este año con este tipo de encuentros. Y pues obviamente bienvenida, Laura, a nuestra casa de estudios, a la Universidad Central, al Departamento de Creación Literaria. Y esperamos que sea un encuentro enriquecedor. Vamos a tener un conversatorio con las docentes Liliana Moreno, también poeta, con la poeta y docente María Paz Guerrero, quien va a traducir un poco el conversatorio. Y quería simplemente decir unas cuantas palabras antes como de reflexión sobre este tipo de encuentros y sobre todo... el tipo de poesía que hace Laura, que podríamos llamar performance, que podríamos llamar poesía experimental, y bueno, hay una gran cantidad de maneras y formas de llamar a todas estas experimentaciones sobre la creación poética específicamente, y sobre la cual hay un debate pues bastante amplio y desde hace, pues yo diría que desde siempre, qué es la poesía, cuáles son los límites de la poesía, qué es lo poético, hasta dónde los lenguajes se pueden converger en una obra que podríamos llamar como poética. Algunos se preguntarán si es poesía, no es poesía, si no, por qué. Y es para nosotros un debate muy importante que debemos tener nosotros como estudiantes, tanto del pregrado, del taller, de los posgrados, de la especialización y la maestría, tener estos conversatorios precisamente sobre estos temas. Y en la noche de hoy es muy importante escuchar quién nos puede contar sobre su proceso creativo, sobre su obra, sobre cómo concibe la poesía y la creación poética en el caso de Laura Limoges, quien nos acompaña hoy. Entonces, invitarlos a que reflexionemos mucho sobre esos contactos, esas misturas, mezclas, experimentación sobre la creación y en este caso la creación poética. Entonces los dejo con Liliana, con Laura, con María Paz y le paso la palabra a Liliana, a María Paz. Buenas tardes a todos. Voy a empezar presentando a Laure. Laure, mucho gusto de tenerte acá. Gracias. Entonces, Laure Limoges es una escritora que nació en Bastia, Córcega. Trabaja entre París, Le Havre y Córcega. Escribe ficciones, poesía, ensayos y ha publicado 10 libros hasta la fecha, entre los cuales Anomalía de las zonas profundas del cerebro, ensuite J'ai rêvé de papaye et de banane, Soliste en el 2013, Indocile es un ensayo sobre Denis Roche, Hélène Besset, Cathy Acker y Bess Johnson en el 2012. Sus últimas actuaciones literarias fueron programadas en el Palais de Tokio en París, en los laboratorios d'Aubervilliers, en las casas de poesía de París, de Rennes, en la Colonie, en París. También colabora con músicos, Pierre-Henri Olivier Mélanon, así como artistas visuales y gráficos, Fanette Mellier, Béatrice Cussol, Thomas Lelu. Laure Limoges también es editora de las colecciones I. Aldante y luego Lorelie, edición Leo Schker. Actualmente enseña escritura creativa en la Escuela de Arte de Le Havre y dirige la maestría en escritura creativa, que es la primera creada en Francia. Les queremos proponer un conversatorio con esta autora, en donde queremos entonces tratar tres partes. En la primera parte queremos hablar de su libro Anomalía de las anomalías en las zonas profundas del cerebro. Nos interesa entonces que nos cuente sobre su proceso de creación en torno a este libro. Vamos a hacer una lectura a dos voces, en francés y en español.
Luego vamos a hablar del proceso de escritura performativa que ha realizado Laure. Vamos a hablar sobre pues, ella qué considera que es la poesía y por qué la poesía y el performance estarían relacionadas. Y Laure nos va a hacer una lectura de un poema en francés. Y finalmente vamos a hablar de su actividad como profesora de creación, ya que estamos en un, pues digamos aquí en un pregrado y en una maestría de creación literaria, nos interesa mucho hacer ese intercambio con Laure y que nos cuente, digamos, cómo concibe ella la investigación-creación, que es uno de los elementos que estamos construyendo en nuestra facultad. La profesora Liliana entonces va a conversar con Laure. Todos sabemos que Liliana pues es también hace una investigación en escritura performativa y en escrituras expandidas, y yo estaré a cargo de la traducción. Bueno, muy buenas noches ya casi a todos. Vamos a conversar, como les decía María Paz, sobre tres temas principales. En primer lugar, quisiéramos hablar del último libro, de la última obra de Laure, que se titula Anomalías en las zonas profundas del cerebro. Quisiéramos que Laure nos cuentes un poco cómo definirías este género en el que está escrito el texto. Alors le point, alors déjà peut-être pour commencer, dire que tous mes livres ont une forme différente. Disons qu'à chaque fois que je commence un livre, la question de la forme change. Todos mis libros tienen una forma diferente. Cada vez que empiezo a escribir un libro, el asunto de la forma cambia. Alors c'est évidemment le cas de chaque écrivain, mais je dirais que chez moi c'est formellement très significatif. La forme change vraiment beaucoup. Bueno, esto es cierto para todos los escritores, pero en mi caso es, digamos, muy evidente que cada libro es un proceso formal. À un certain moment, j'ai décidé d'écrire, enfin, la décision s'est prise d'elle-même sur une expérience de migraine, donc une expérience de migraine que je vivais moi. Entonces decidí escribir sobre una experiencia de migraña que yo estaba viviendo. Mais évidemment, je dis évidemment par rapport à ce que je fais en général, l'idée n'était pas de faire un livre de témoignages personnels. Evidentemente, mi idea no era hacer un libro que fuera un testimonio personal. C'était vraiment de placer cette question de la douleur au centre d'une réflexion plus globale sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que partager ça. Lo que me interesaba era verdaderamente poner el lugar del dolor en la perspectiva de una pregunta por la condición humana. Parce que cette question de la douleur, c'est ce qui est commun à tous les êtres vivants, en fait. Porque el asunto del dolor es lo que considero que nos une a todos los seres humanos. Alors, je suis une grande lectrice de Montaigne, un auteur que vous devez connaître. Évidemment, c'est Montaigne qui a accompagné ce projet. Soy una gran lectora de Montaigne, un autor que deberían todos ustedes conocer, y Montaigne acompañó mi proyecto de escritura. Alors je me suis posé la question, comment faire pour partir de cette expérience personnelle et en faire quelque chose d'universel? Entonces me pregunté, ¿cómo hago para partir de una experiencia personal y hacer de esto una experiencia universal? Et une structure en récit enchâssé s'est imposée. Y una estructura con una narración entrecortada se me impuso. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fils narratifs qui s'entrecroisent tout au long du livre. Entonces tenemos múltiples hilos narrativos que se entrecruzan a lo largo de todo el libro. Donc il y a évidemment cette question de la maladie, il y a des trajectoires de chercheurs voilà, dans le livre, il y a pas mal d'histoires, il y a des musiciens. Entonces tenemos toda la narración de la enfermedad, trayectos de investigadores, hay músicos. Par ailleurs, cette forme, je dirais digressive et puis un petit peu comme les branches d'un arbre,
s'est imposé par rapport à une, comment dire, un motif important pour moi qui est celui du champignon. Entonces, esta forma digresiva en digresión que tiene como la estructura de, un, de las ramas de un árbol se asemeja a una figura que es muy importante para mí, que es la de los hongos. C'est-à-dire que les champignons ont des racines qui s'appellent le mycélium, et le mycélium est vraiment ce qui distribue toute la matière vivante en fait aux autres êtres vivants tout autour. C'est-à-dire que quand une chose se décompose, elle est redistribuée, elle redevient de la vie grâce au mycélium. Entonces, los hongos tienen unas raíces que le van a dar vida a todos los seres vivos. Cuando algo se descompone, vuelve a tomar vida gracias al mycélium. Pour moi, c'était vraiment le symbole du livre. Donc, je voulais vraiment placer la douleur comme quelque chose de, je dirais pas positif, mais de non négatif. En tout cas, comme quelque chose, une notion d'espoir. Et cette structure de mycélium y répond, puisque le mycélium, c'est ce qui rend, ce qui transforme la mort en nouvelle vie pour d'autres éléments tout autour. Entonces, mi proyecto era hablar del dolor como algo no negativo, que estuviera relacionado a la esperanza, y la estructura del mycélium le sirve porque es lo que transforma la muerte en vida. Après, il y aurait évidemment, comme il y a beaucoup de digressions, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense qu'on va peut-être en parler plus tard. Entonces, como el libro tiene tantos ejes y tantas digresiones, habría mucho por decir, pero tal vez lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la conversación. Muchas gracias, Laura. Hay una, en esta obra, una forma sobre todo muy, con un carácter muy hipertextual, con una forma muy, como ya lo describía Lore misma, que está relacionada con este hongo, que es además un hongo curativo, ¿no? De manera que la forma de la obra, que dices además, cada obra ha de tener una forma, ¿no? No es que hay como una forma de novela, entonces hago me dirijo a esa forma, sino que la forma surge como una forma nueva cada vez de acuerdo a la obra, al espíritu de la obra. Y en este caso entonces tiene esa forma ramificada. Por allí en algunas entrevistas citabas, por ejemplo, un video que algunos de ustedes conocen, pues lo cito porque sé que algunos estudiantes lo conocen, el video La Isla de las Flores de Jorge Furtado, que quizá cuando hemos hablado de hipertextualidad observamos como es estos ejercicios. Este video, por ejemplo, fue o está en diálogo también en la obra, así como películas y muchos otros elementos, muchos otros discursos. Entonces, además de tener una forma hipertextual, tiene un alto grado de intertextualidad, ¿no? De diálogo con muchos elementos. No sé si quisieras contarnos sobre la relación que tienen algunas obras o cómo fueron llegando a acoplarse a la forma. Oui, effectivement, c'est manifestement un roman postmoderne et hypertextuel. Se trata de una novela postmoderna e hipertextual. Et c'est vrai que pour moi, le rapport aux autres œuvres fait partie intégrante de la narration et de l'histoire. Y es cierto que la relación con otras obras hace parte central de la narración y de la construcción de la obra. Alors c'est vrai que je le partage avec beaucoup d'écrivains. En ce moment, je lis justement Santiago Gamboa, qui fait beaucoup ça également. Es algo que, digamos, me relaciona con muchos escritores actuales. En este momento estoy leyendo a Santiago Gamboa, que, digamos, iría en esa misma línea. Après, mais je pense qu'une des références majeures, en tout cas pour ce livre-là, c'est un auteur américain, enfin italo-irlando-américain, qui s'appelle Gilbert Sorrentino. Bueno, la referencia mayor en este libro es de un autor americano, italo-americano, sí, que se llama Gilbert Sorrentino. Sorrentino. Sí, Sorrentino. Qui a publié, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois qu'il n'est pas traduit en espagnol. Non, non, le connaissons. Il n'est pas traduit, que je vais vérifier. Todavía. Está vivo?
Non, il est mort. Et il est donc il est publié aux États-Unis. En français, il est traduit, mais pas ici. Está muerto, publicado en los Estados Unidos, traducido al francés, pero parece que no al español todavía. Mais par exemple, son œuvre qui s'appelle Mulligan's Two en anglais et Salmigondi en français est considérée comme le roman métatextuel. Ah, bueno, voilà. Entonces su obra que se llama en inglés, ¿lo puedes repetir? Mulligan's Two. Mulligan's Two. Steuw. Steuw. Es considerada una referencia mayor de la literatura hipertextual. Métatextuel. Ouais. Métatextuel. Tout à fait. Et Sorrentino est quelqu'un qui pratique beaucoup la digression, qui a des listes, beaucoup de listes dans ses livres. Entonces, él practica la digresión, las listas. Et il a une phrase que j'aime beaucoup, il dit que être écrivain, c'est toujours faire une montagne d'un rien. Y una frase que me gusta mucho, él dice que ser escritor es siempre hacer una montaña de nada. C'est ça, exactement. Après, il y a effectivement beaucoup de références dans le livre à des écrivains, mais aussi à des musiciens comme John Cage, qui est aussi un penseur. Hay muchas referencias, no solo a escritores, sino también a músicos como John Cage, que también es un pensador. Es un músico y pensador a la vez. Et il y a aussi, bon, évidemment, comme on l'a dit, Hila das Flores, ça a vraiment été très important et le film est cité dans le livre. Et la película Isla de las Flores es muy importante y está citada en el libro también. Et il y a également une sorte de dispositif dans le livre sous forme d'une bibliothèque. Enfin, pour reprendre, oui. Entonces hay un dispositivo en el libro que toma la forma de una biblioteca. Alors pour l'expliquer, il faut que je revienne un peu en arrière. Parmi les histoires qui sont en chasse, il y a une narration qui est en italique. Entonces, para explicarlo, entre las historias que se entrecruzan, hay una que está puesta en itálicas, en cursiva. C'est une sorte de nouvelle. Es una especie de cuento qui parle d'un couple au bord d'un lac. Que habla de una pareja al borde de un lago. Elle est à la deuxième personne du singulier. Está escrita en la segunda persona del singular. J'ai beaucoup joué avec la première, la deuxième et la troisième personne pour différencier les différents niveaux. Entonces, hice un trabajo de los pronombres entre la primera, la segunda y la tercera persona para diferenciar los distintos niveles de narración. Et donc ce couple est dans un chalet au bord du lac Léman. Entonces, esta pareja está en un chalet al borde del lago Léman. Léman, en Suisse, ouais. En Suiza. Et j'ai imaginé qu'il y avait une bibliothèque dans ce chalet. E imaginé que había una biblioteca en ese chalet. Vous savez peut-être, les maisons de vacances, souvent on a une bibliothèque qui est un petit peu faite de tout et de rien, de briques et de broc. Como todos sabemos, en las casas de recreo, tenemos unas bibliotecas que están hechas un poco de libros que no son tan importantes. Ah. Disons que voilà, on oublie un livre, on a invité un ami qui a oublié un livre, il y a le livre de l'enfant, c'est un petit peu... Entonces, voilà. Olvidamos un libro en esas bibliotecas, un amigo deja un libro, están los libros de los niños. Et donc j'ai imaginé que j'allais inviter des amis en vacances dans ce chalet qui n'existe pas évidemment, qui est un chalet de roman. Entonces imaginé que invitaba unos amigos a pasar unas vacaciones en ese chalet, que es un chalet que no existe, pues que es una ficción. Et donc je leur ai envoyé un mail qui commence, dont l'objet était: est-ce que tu es libre pour les vacances de juillet 1969? Entonces les envié un mail en donde el tema del mail, el subject del mail era si estás libre para las vacaciones de 1969. En leur demandant d'oublier des livres dans la bibliothèque. Pidiéndoles que olvidaran libros en esa biblioteca. Et donc j'ai composé la liste de la bibliothèque du chalet avec ces livres que ces amis ont oubliés. Y entonces compuse la lista de los libros de esa biblioteca con la lista de los libros que me dieron los amigos que habrían olvidado en esa biblioteca.
Alors c'est un détail, il faut être très attentif pour remarquer, il y a une note à un moment où il y a le nom de ces personnes. Entonces hay un detalle en el libro, hay una nota al pie de página donde aparecen los nombres de estas personas. Mais pour moi, c'était très important de d'ouvrir une espèce de porte entre la fiction et la réalité. Y para mí era muy importante abrir una especie de puerta entre la ficción y la realidad. Vraiment de flouter les frontières. Et de destrozar las fronteras. Voilà. Gracias. ¿Les parece si escuchamos en este momento un poema que hace parte de la obra en francés y español? Entonces vamos a leer un fragmento de la obra que está traducido al español y Laure va a intervenir esa lectura con fragmentos en francés para que podamos escuchar la musicalidad. Entonces voy a empezar. El primer texto que voy a leer es el texto de la solapa. Entonces, anomalías en las zonas profundas del cerebro. Es una suerte de migraña colosal alimentada por los OGM, como si se hubiera bebido todo el agua de Fukushima. Un monstruo enfurecido que verdaderamente no querrían frecuentar. La migraña ataca a una de cada tres personas entre mil. Uno de sus apodos más simpáticos es migraña del suicida. Sin negar su estatus de prueba, se trata de vivir la enfermedad como una aventura, de tocar el dolor sin patos, pero con la más intensa dulzura. Ella es, después de todo, la migraña, el denominador común de los seres vivos. ¿Cómo reapropiarnos del cuerpo en su magnífica imperfección? Y si, siguiendo a Montaigne, redefiniéramos la salud como la aceptación soberana de la enfermedad. Bueno, aquí empiezan entonces tres fragmentos del libro. La cefalea en racimos es una forma aguda de la migraña, un padecimiento raro que concierne a una de cada tres personas entre mil en la población en general, según el país. Esta migraña es extremadamente dolorosa y paralizante. Se manifiesta en una de las dos mitades de la cabeza. Sin conocer las causas, hablamos de una anomalía en las zonas profundas del cerebro. Julio César sería el más antiguo enfermo de migraña conocido. Pero la migraña no impidió la conquista de la Galia. Mes parents m'ont raconté que la première phrase que j'ai prononcée a été « J'ai mal à la tête ». La película « El monstruo de la Laguna Negra » fue proyectada el 19 de octubre de 1982 en Francia después de la distribución de lentes equipados de un filtro azul y rojo con el objetivo de poder apreciarla en tercera dimensión. Es el primer film grabado en tercera dimensión, en blanco y negro y con muchas escenas del fondo marino. Me acuerdo haber sido despistada por el efecto anunciado. Abundaban ciertos gritos de entusiasmo superlativo. Faltaban por esconder su decepción. La 3D era un continente inabordable para mis ojos. En todo caso, el escenario era bastante espantoso para una niña. Justo antes de una de las escenas más célebres del cine y de la carretera de Marilyn Monroe, la de la reja del metro cuando su vestido blanco se levanta en la comezón del séptimo año de Billy Wilder, Richard Sherman, Tom Ewell y la heroína Marilyn Monroe, salen de una sala de cine donde acaban de ver El monstruo de la Laguna Negra y dicen, ¿te gustó la película? Me encantó, pero al final me sentí muy triste por el monstruo. ¿Triste por el monstruo? ¿Qué querías?
que se casara con la muchacha. Tiene un hocico sucio, pero no es del todo malo. Creo que sentía necesidad de afecto. Tú sabes, ser amado, indispensable, deseado. Es un punto de vista interesante. ¿Sientes el aire fresco que asciende del metro? ¿No es delicioso? Inscrire chaque élément de sa vie pour tenter de trouver une logique, un schéma. Ne jamais se séparer de son carnet et de son stylo. Se cartographier comme un continent tout juste découvert. Faire des listes, des diagrammes. Remplir des documents Excel avec des algorithmes complexes. Noter ce qu'on mange, ce qu'on boit, quand on dort, ses habitudes, ses écarts. Être son propre flic, son infirmière insupportable de minutie et d'indiscrétion. El entorno responde como puede para hacer frente a la enfermedad. Hay algunos que dicen. Moi aussi, des fois j'ai mal à la tête et je suis obligée de prendre du codoliprane. Espera, es un buen pisco bio, no puede hacerte mal. T'es chiante avec tes maux de tête quand même. Hein. Todavía, realmente seguido. On ne voit pas du tout que tu es malade. Toi, tu as eu une migraine hier, mais ça ne se voit pas du tout, t'as l'air en super forme. Y si fuera un tumor, ¿te has hecho exámenes para revisarte? ¿No sientes un bulto? Comment ça? Mais tu m'avais promis de venir. Tu ne peux pas refuser, c'est la vieille prune que fait ma tante. Tu no bebes vino? Vale, pero al menos un aguardiente. Si quieres quedarte en tu casa con el dolor de cabeza, ¿no son un poco paralizantes esas migrañas? ¿No estás un poco harto de esas migrañas? Conozco un buen doctor. ¿Te doy su número? ¿Por qué no intentas la acupuntura? Mais pourquoi tu n'essayes pas l'homéopathie? ¿Por qué no intentas la meditación trascendental? J'ai entendu parler d'un éthiopathe, tu devrais épouser un neurologue. ¿Has ido a ver a un psicoanalista? ¿Ves? Siempre has estado en contra del psicoanálisis, es tu castigo. J'ai un pote qui connaît un mec, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais apparemment ça aurait marché sur la cousine d'une amie qui s'était cassé la jambe. La primera vez que te pasó, ¿no te habrías peleado con tu hermano? Porque la migraña, que la mitad de la semilla. ¿T'es sûr que ça fait aussi mal que ça? ¿No será un poco psicológico eso que sientes? Et l'hypnose. Deberías interrogarte sobre la causa, de verdad. ¿Et un rebouteux? ¿No habrás vivido cosas traumatizantes? C'est drôle, mais je t'aurais cru plus déprimée. Los 27 lugares que hay que visitar antes de morir, según Internet 2015. Le relief de Zhangjiangxia dans le Gansu en Chine. El columpio del fin del mundo en Baños, Ecuador. Le grand trou bleu au Belize. El campo de tulipanes en los Países Bajos. La grotte Hang Song Dong dans la province de Gangbin au Vietnam. El parque Hitachi en Hitachinaka en el Japón. Les grottes du glacier Mendal à Juneau en Alaska aux États-Unis. El monte Roraima entre Venezuela, Brasil y la Guyana. La Capadoche en Turquía. El mar de estrellas de la isla de Vaadó en las Maldivas. Les chutes Victoria à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. La Trolltunga en Noruega. La plage de Whithaven sur les îles Whitsunday en Australie. El Gran Cañón de Arizona. La cathédrale de marbre du lac Buenos Aires, General Carrera, en Patagonie, à la frontière entre l'Argentine et le Chili. El túnel de la mort en Kleván, Ucrania. Le Salar d'Uyuni, en Bolivie. El parque nacional de la Chapada Diamantina, en Brasil. L'Antelope Canyon, en Arizona, aux États-Unis. La gruta de Finjal, en la isla de Staffa, en los Estados Unidos.
la fosse océanique de Tosua dans le village de Lotofaga sur Opolu, archipel des Samoa. Los bambús de Arashiyana cerca de Kyoto en Japón. Les grottes de Vaitomo Glumworm en Nouvelle-Zélande. Los caminos de Haiku a Hawaii en los Estados Unidos. La chaîne volcanique de Kamchatka en Russie. Los cenotes de Yucatán en México. Les lacs de cratères de Kelimutu au centre de l'île de Flores en Indonésie. Muchas gracias. Esas listas, no sé si hay alguna conexión allí con las listas de Sei Shonagon, la poeta japonesa del periodo Heian. Gracias. Et además, également, je préfère repasser en français, à la fin je parle de l'Isla das Flores. Et évidemment, l'idée est à chaque fois de mettre des motifs, de relier tous les récits enchâssés par des motifs. Et donc, dans cette liste, il y a l'Isla das Flores qui revient. Tengo una técnica en donde pongo motivos que relacionan todas las narraciones y en las listas hago lo mismo y en esta lista la Isla de las Flores va a estar relacionando, digamos, dándole unidad a la escritura. Muchas gracias. Hay también en anomalías en las zonas profundas del cerebro en esta obra un juego constante entre la progresión y algo que sería como la repetición, ¿no? O sea, una tensión. Y esa tensión entre progresión y repetición nos hace pensar también en el gesto ritual. ¿De qué manera lo concibes allí en la obra? Oui, il y a effectivement ce jeu de répétition qui a effectivement cet aspect rituel qui est aussi lié à ma pratique poétique. Effectivement, il y a un jeu de répétitions qui a un aspect rituel qui est relié à ma pratique poétique. Donc il y a les deux éléments, mais comme je le disais, c'est vraiment le livre d'une aventure humaine dans le sens le plus physique du terme. Donc évidemment, ce côté litanique fait partie de ça, de cette aventure. Entonces, se trata acá de un libro de una aventura humana en el sentido más físico del término, y en ese sentido la letanía entra a estructurar esta experiencia. Muchas gracias. Vamos a pasar a este como segundo tema que queremos. Sobre el que queremos conversar y es sobre la escritura expandida y la relación del performance y la creación literaria. Decías por allí en alguna entrevista, hablabas de la lectura pública como un complemento, ¿no? Reconociendo siempre que hay una autonomía en la obra escrita, ¿no? O sea, que la obra escrita no es que dependa de unas acciones, sino que hay acciones que se combinan con la escritura, pero la obra escrita sigue siendo independiente. ¿De qué maneras decías que es complemento la lectura pública? Para ti, ¿de qué maneras es complemento la lectura pública en relación con el texto? Alors, c'est vrai que j'ai commencé. Il y a un courant qui est assez puissant en France, qui est celui de la poésie sonore et de la poésie performance. Hay una corriente en Francia que es muy poderosa, que es la de la poesía sonora y la poesía performativa. Vamos a estar proyectando un extracto de un performance de Laure para que lo vayan viendo. No tiene audio. Está... On peut parler pendant ce temps. Entonces, vamos conversando. 10 minutos. Más o menos. El performance dura 10 minutos aproximadamente y así pueden tener como telón de fondo su práctica performativa. Alors, c'est une vidéo, je peux peut-être la décrire au début. Hein. C'est une vidéo de performance que j'ai faite qui consiste, comme vous pouvez le constater, en un tatouage du mot poésie. Entonces se trata de un video, de un performance que hice en donde me hago un tatuaje de la palabra poesía.
L'idée était de prendre le dos comme une page de livre, en fait. La idea de tomar la espalda como una página de un libro. Avec la colonne vertébrale qui est en quelque sorte le dos du livre. Con la columna vertebral que sería le dos, non, el, de, sí, on dit el le lomo del libro. Et ce qui fait que là, le mot poésie se trouve en, nous on appelle ça la, en belle page, les pages de droite. Entonces, la palabra poesía estaría en las páginas de la derecha. Et en bas, comme un peu comme un folio, un peu comme une notation de page. Y abajo, como una nota al pie de página. Et donc on peut se dire, c'est aussi, il y a un sens qui est un peu ambivalent, puisqu'on peut se dire qu'à la fois, on a la poésie dans la peau. Entonces, es un sentido ambivalente porque podemos pensar que, por un lado, tenemos la poesía en la piel. Et je ne sais pas si tu vas pouvoir traduire, mais c'est une expression française, et, ou alors qu'on en a plein le dos. Tu vois ? Je ne sais pas si ça existe ici. Alors, tu peux dire qu'en français, il y a une expression qui dit qu'on en a plein le dos pour dire qu'on en a marre. Tu veux dire qu'on en a marre. Ah, d'accord. Et entonces, o tenemos la poesía en la piel, o hay una expresión en francés que utiliza la palabra espalda, que si la traduzco literal sería tenemos demasiado sobre la espalda, como un peso sobre la espalda, tal vez, podría ser, y que significa que estamos, pues que, es, que ya no, no queremos más eso, que es demasiado. C'est une façon de, d'incarner un rapport ambivalent à la poésie, quoi. Entonces es una manera de encarnar una relación ambivalente con la poesía. D'amour et de haine. De amor y odio. Et oui, pour revenir donc en France, donc dans les années 50, il y a deux personnes, je vais peut-être t'écrire leur nom, qui ont créé la poésie sonore, deux courants différents. Il y a Bernard Heidsieck et Henri Chopin. Entonces, en los años 50, dos poetas que crearon la poesía sonora, Bernard Heidsieck, H-E-I-D-S-I-E-C-K, y Henri Chopin. Chopin, comme le musicien. Como el músico. Et ce sont Chopin. Deux courants très différents. Bernard Heidsieck du côté du texte et Henri Chopin davantage du côté du son. Entonces, dos corrientes muy distintas. Heidsieck de, digamos, desarrolla el texto y Chopin el sonido como el músico. Et donc moi je suis plutôt proche de Bernard Heidsieck et il a toujours voulu, ce qu'il disait, c'était faire sortir le poème de la page. Entonces, yo he trabajado la corriente Heidsieck que decía que había que hacer salir, como lograr que la poesía saliera de la página. Porque en los años 50 en Francia, él trouvait que c'était assez conservateur. Porque en los años 50 en Francia era muy conservador. Y que él trouvait que la poesía no prenait pas assez en compte les thématiques de l'époque contemporaine. Y que la poesía no estaba tomando en cuenta los temas del mundo contemporáneo. C'était le début justement des nouvelles techniques et c'est pour ça qu'il a commencé à sortir le poème de la page. Entonces era el inicio de las nuevas tecnologías y entonces por eso empezó a trabajar de qué maneras el texto puede salir de la página. Alors mon travail est très différent de celui de Bernard Heidsieck, mais c'est quand même un élément important. Sans Bernard Heidsieck, je ne ferais pas ce que je fais. Entonces mi trabajo es diferente del de Heidsieck, pero sin su obra no habría podido hacer lo que hago hoy en día. Surtout dans cet aspect justement d'écrire d'un côté des livres et de l'autre côté des partitions de performance, puisque partition est un terme qu'il employait. Entonces, sobre todo en el sentido de escribir por un lado libros y por el otro lado partituras de performance. Alors, pourquoi faire des performances en plus des livres ? Entonces, ¿por qué hacer performance además de los libros ? Parce que c'est un rapport totalement différent au public. Porque es una relación totalmente distinta con el público. Et que quand on écrit un texte pour une performance, on est obligé de penser à une scénographie, mais aussi
a la reacción del público, a la manera dont ça va se passer. Entonces, cuando escribo un texto para un performance, tengo que pensar en el público y en la reacción del público y en una escena. Il y a peut-être quelque chose du rituel aussi qui se met en place y dans une performance. Entonces hay algo de ritual que se organiza en un performance. Mais bon, Bernard Haitink le disait aussi, lui il parlait du droit au couac ou à l'erreur. Entonces Haitink lo decía también que él hablaba del derecho al couac o al error. La différence, une des grandes différences entre la performance et l'écriture, c'est qu'on la performance, on peut vraiment rater, mais lamentablement devant 100 personnes. Una de las grandes diferencias entre el performance y la escritura es que en el performance nos podemos equivocar delante de 100 personas. En la escritura no. Si on peut, mais c'est différent. Disons, si se puede, pero es diferente. Disons, en performance, on peut un jour faire... c'est génial, ça se passe super bien, les gens sont hyper contents. Entonces, en performance, un día, todo sale muy bien, la gente está contenta. Et le lendemain, avec la même chose, c'est juste une catastrophe. Y al otro día, con exactamente lo mismo, es una catástrofe. Parce que soi-même, on n'est pas en forme, parce que les gens ne sont pas attentifs. Porque uno no está en su mejor día, la gente no está concentrada. Et ce qui fait que c'est un rapport au temps, et oui, au temps qui est radicalement différent du livre. Lo que significa que hay una relación con el tiempo que es radicalmente distinta al libro. Et on abandonne la maîtrise des choses, beaucoup. Y hay un abandono del control de las cosas. Parce qu'un livre, beaucoup d'entre vous le savez déjà, on écrit, on relit, il y a un contrôle qui se fait énormément. Porque en un proceso de escritura hay un control. Se escribe, se reescribe, se lee, se relee. Mais il n'y a pas cette espèce... Alors, on peut faire un mauvais livre. Évidemment. Pero no hay esta relación de descontrol o de soltar el control a menos de que se haga un nuevo libro. No, on peut faire un mauvais livre, c'est possible. Perdón, no me equivoqué. Es decir, es posible hacer un libro malo. Mais il n'y a pas ce rapport de danger immédiat par rapport à un public. Pero no hay esta relación de peligro inmediato con relación al público. Alors, quelques mots. Hay también, al parecer, una tendencia en tu trabajo desde libros anteriores, como lo decías hace un momento, de querer salir, como que el texto quiere salir de la página, es una sensación allí que como incontrolable. Y de acuerdo como con lo que observaba en tu trabajo, hay varias maneras, varias salidas. Tú provienes de la música, ¿no? También haces música, pero no solamente música, ¿no? Entonces, el texto, ¿de qué maneras o con qué otras artes se ha conectado? Entiendo que hay también un trabajo con artes plásticas, que está pues la presencia del performance, pero también la música, pero también cómo ha sido esa experiencia. Alors oui, j'y pensais. Alors juste pour la musique, alors au départ j'étais pianiste et en fait j'ai appris à lire la musique avant d'apprendre à lire les lettres. Bueno, yo soy ante todo de formación musical, era pianista y aprendí a leer partituras antes de aprender a leer. Ce qui explique peut-être beaucoup de choses quand on y pense. Lo que explica muchas cosas cuando lo pienso bien. Et j'ai écrit notamment deux livres à propos de la, enfin, dont la thématique est musicale. Escribí dos libros cuya temática es musical. Deux livres très différents, mais bizarrement, enfin pas bizarrement, je vais l'expliquer. L'idée m'est venue en même temps de ces deux livres. Entonces, dos libros muy distintos, pero la idea me llegó al mismo tiempo. Alors, je les ai écrits avec 6 ans d'écart, mais bon, le premier, donc, c'est Fonction Elvis, qui était paru en 2006. Entonces, los escribí con 6 años de diferencia. El primero se llama Fonction Elvis y fue publicado en el 2006. Oui, c'est ça. Et l'idée, en fait, ce qui m'avait frappé, c'était la manière dont Elvis est... Enfin, c'est vraiment le travail de Andy Warhol autour d'Elvis Presley.
Entonces, me basé en el trabajo de Andy Warhol sobre Elvis. C'est-à-dire le fait qu'il soit devenu une sorte d'icône vidée de son contenu pour symboliser quelque chose du monde, comment dire, du monde du spectacle et du monde commercial américain. El hecho de que se haya convertido en un icono vaciado de su contenido para simbolizar un elemento del espectáculo de los Estados Unidos. Sí. Et donc dans ce livre-là, j'ai choisi, alors c'est mon exemplaire de lecture, donc il est un peu sale, mais j'ai choisi d'écrire, d'avoir une écriture un peu rock, entre guillemets. Este es mi ejemplar de lectura, entonces lo van a ver subrayado. Ouais. Y escogí tener una escritura rock. C'est-à-dire des phrases très courtes, haletantes, pas mal de phrases nominales. Entonces, frases cortas, frases nominales. Donc un rythme vraiment très essoufflé. C'est un livre qui est très essoufflé. Un ritmo muy rápido. Et l'autre élément qui m'avait fasciné concernant Elvis, c'est qu'en fait, c'est une caricature de héros tragique. Otro elemento que me fascinó es que Elvis es una caricatura de un héroe trágico. C'est-à-dire que si Corneille avait croisé sa trajectoire, il aurait forcément écrit une pièce sur lui, c'est sûr. Si Corneille se hubiera cruzado con Elvis, habría escrito una tragedia sobre él. Parce qu'il a eu un jumeau mort-né à la naissance. Il y avait Elvis Aaron Presley et Jesse Garon Presley qui est mort. Oh oui, il y avait un jumeau mort-né. Et Elvis tiene un gemelo que murió cuando nació. Yo no sabía. Si, si. Il a eu donc une enfance misérable. Hubo una infancia miserable. Et puis cette espèce de trajectoire vers les étoiles absolument folle. Y después esta trayectoria a las estrellas absolutamente pues loca. Et puis il y a une traversée du désert absolument terrifiante. Y atravesó el desierto de manera, Las Vegas avec les amphétamines. En un desierto de horror. Sí, et il est mort sur ses toilettes quand même. Y se murió en su baño. Voilà, donc l'idée c'était aussi d'écrire cette trajectoire de héros tragique. Entonces la idea era describir este trayecto de héroe trágico. Et donc comme vous voyez, il y a des pavés en fait de textes. Como pueden ver, entonces hay como des pavés, tu vois, des carrés. Como unos como textos ladrilludos. Et pour moi, le modèle c'était les stations de la Passion du Christ. El modelo eran las estaciones de la Pasión de Cristo. Vous savez, quand vous marchez dans une église, vous voyez les petits cadres comme ça, les uns après les autres. Cuando caminamos en la iglesia y vemos los cuadros uno al lado del otro. Avec un petit changement évidemment de fin concernant Elvis, mais. Con una transformación en la finalidad, pues, con relación a la figura de Elvis. Et l'autre livre que j'ai écrit plus tard est sur un pianiste classique. Entonces el otro libro que escribí es sobre un pianista clásico, que es lo escribí después. Que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Glenn Gould. Que de pronto conocen, que se llama Glenn Gould. Et bon, moi qui m'a vraiment toujours fasciné puisque je suis pianiste, forcément. Que me fascina porque soy pianista. Et que c'est un génie absolu. Y que es un genio absoluto. Et l'élément intéressant de sa vie, enfin l'un des éléments intéressants de sa vie, c'est que sa carrière a été encadré par une œuvre de Jean-Sébastien Bach qui s'appelle Les Variations Goldberg. Entonces, lo que es fascinante es que su vida estuvo atravesada por una obra de Bach que se llama Las Variaciones Goldberg. C'est vraiment l'œuvre qui l'a fait connaître quand il avait une vingtaine d'années. Es la obra que lo hizo famoso cuando tenía 20 años. C'est-à-dire qu'il avait enregistré le disque des Variations Goldberg. D'ailleurs, tout le monde pensait que c'était une erreur absolu, puisque quand on est jeune et beau, il vaut mieux enregistrer Chopin. Bueno, a los 20 años grabó el disco de las Variaciones Goldberg y todo el mundo pensaba que era un error porque cuando tienes 20 años hay que grabar a Chopin y no las Variaciones Goldberg de Bach. Mais il a insisté et il a eu un succès phénoménal. Entonces, pero él insistió y tuvo un éxito fenomenal. Bon, je vais pas décrire toute sa carrière, mais disons qu'à la fin de sa, enfin, il ne savait pas que c'était la fin de sa vie.
À un moment, il décide qu'il va à nouveau enregistrer des variations Goldberg. Entonces, al final de su vida, sin saber que era el final de su vida, decide volver a grabar las variaciones Goldberg. Qui sont également filmées par un réalisateur français qui s'appelle Bruno Mont-Saint-Jean. Que también fueron filmadas, pues esto fue filmado por un director de cine francés que se llama Bruno Mont-Saint-Jean, c'est dur à dire. Bruno Mont-Saint-Jean. Si. Et il est mort juste après, en fait. Se murió después, justo después. Et cette deuxième interprétation j'ai les larmes aux yeux rien que d'évoquer cette deuxième interprétation. Esta segunda interpretación me dan ganas de llorar. Et il dit lui-même de cette interprétation, elle est beaucoup plus lente que la première. Es más lenta que la primera. Elle est beaucoup plus, oui, réflexive, más reflexiva, méditative. Meditativa. Il disait qu'il avait atteint une sorte de paix automnale. Y él decía que había alcanzado una suerte de paz automnal, de l'automne. Otoñal. Et pour donc écrire ce livre, j'ai décidé de prendre la structure des variations Goldberg. Entonces, la estructura de este libro es la estructura de las variaciones Goldberg. C'est-à-dire qu'elles sont en 32, le livre est en 32 parties. Tiene 32 partes. Avec l'aria qui au début et à la fin. Con la aria que está al principio y al final. C'est-à-dire le même texte mais avec un point de vue différent. El mismo texto con un punto de vista diferente. Et évidemment tout le travail contrapuntique, polyphonique à l'intérieur. Y todo el trabajo polifónico y contrapuntique. Contrapuntico. Non. De contrapunto. Voilà. Gracias por la ayuda. Et voilà, donc c'est vraiment lié à l'œuvre de près, disons. Entonces hay esa relación intrínseca entre bueno la música y la escritura. Et pour parler, oui, pour parler du travail avec les artistes et les designers graphiques, le livre c'est aussi un objet, évidemment. Entonces, para hablar del trabajo con los artistas y los diseñadores gráficos, el libro también es un objeto. Il peut être intéressant de le considérer comme une œuvre à quatre mains. Y puede ser muy interesante considerarlo como una obra a cuatro manos. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue vraiment entre le graphiste et l'écrivain. Que haya un diálogo entre el diseñador gráfico y el escritor. Et moi j'ai la chance de travailler depuis presque 10, non, mais depuis carrément 10 ans maintenant avec une graphiste très connue en France qui s'appelle Fanette Mellier. Y bueno, yo tengo la suerte de trabajar desde hace más de 10 años con una diseñadora gráfica muy conocida en Francia. Qui s'appelle Fanette Mellier. Fanette Mellier. Et qui se spécialise surtout, enfin ce qui l'intéresse c'est vraiment le livre, elle fait des affiches, mais c'est vraiment le livre qui l'intéresse. Interesada en construir libros objeto. Et donc voilà, on a fait ce livre-là ensemble qui est très inhabituel. Alors je vais le montrer fermé d'abord pour commencer. Voilà. Pues hicimos este libro juntas, que es muy extraño. Donc qui commence comme ça, bon il a l'air assez... Comienza así. Alors peut-être que attends, tu peux peut-être le... déplié. Et en fait, il se déplie, la couverture se déplie complètement. Toca desplegar la carátula, se despliega completamente. Donc le titre c'est Ensuite, j'ai rêvé de papaye et de banane. El título es sí. Después soñé papayas y bananas. Y bananos. Donc c'est le titre qui a beaucoup inspiré Fanette. Alors ça, on peut sortir inspiró mucho a Fanette. On peut sortir les éléments. Vamos a sacar los elementos. Voilà, de sorte qu'elle a voulu déplier le titre vraiment dans la couverture. Entonces inscribió el título en la carátula. Et on peut vraiment jouer avec dans tous les sens. Se puede jugar con el título. Todos los sentidos. Donc c'est imprimé en bleu et il y a de impreso en azul. Avec, enfin, il y a pas mal de détails, bleu et vert, une sorte de camaïeu. Verde, muchos detalles. Et alors à l'intérieur, donc c'est une nouvelle que je lui ai donnée. Adentro hay un cuento. Et elle a décidé de ne pas les relier. Enfin, il y a un conte au sein duquel il y a une très longue liste en fait.
hay un cuento dentro del cual hay una lista larguísima y ella decidió no relacionarlos. Voilà, donc de les mettre, de les imprimer séparément. Entonces imprimirlos separados. Alors pour parler rapidement du texte, c'est l'histoire d'un robot. Para hablar rápidamente del texto es la historia de un robot. On ne sait pas si c'est dans un futur plus ou moins proche. No se sabe si es en un futuro próximo. Mais vous savez, c'est cette histoire de l'intelligence artificielle qui est un peu inquiétante aujourd'hui. Es esta historia de la inteligencia artificial que nos inquieta mucho hoy. Et donc ce robot habite avec une écrivain. Entonces, este robot vive con una escritora. Qui est un petit peu gênée d'avoir ce truc chez elle et sait pas trop quoi en faire en fait. Que no sabe qué hacer con ese robot que está en su casa. Et elle lui dit bon ben de faire ses choses quoi, de trouver une occupation. Y le dice que haga algo, que se busque una ocupación. Et donc le robot se dit ben puisque je suis avec une écrivain, ben je vais m'intéresser au langage. Entonces el robot se dice bueno como estoy viviendo con una escritora me voy a interesar en el lenguaje. Et il se rend compte que les êtres humains perdent un patrimoine langagier absolument hallucinant tout le temps. Y se da cuenta que los seres humanos pierden un patrimonio de lenguaje todo el tiempo. Là, j'ai juste les chiffres que j'avais récupérés à l'époque. Entonces, estos son las cifras que investigué en la época, en el momento de la escritura. Sur les 6912 langues de la planète recensées par les scientifiques. Entonces, tu peux le lire toi-même, ça ira plus vite. Ah, bueno. Sobre las 6912 lenguas del planeta que han sido censadas por los científicos, 96% no se hablan, se hablan únicamente por 4% de la población mundial. 50% están amenazadas de desaparecer. 1500 lenguas en promedio no son habladas sino por 1000 locutores, por 1000 personas. En tout cas, voilà, il se rend compte qu'il y a un patrimoine langagier, enfin c'est comme les espèces en fait. Entonces se da cuenta que hay un patrimonio del lenguaje que es como el patrimonio de las especies naturales. Et donc il décide lui, puisqu'il n'a pas de problème de mémorisation, de conserver ses langues. Entonces él decide conservar todas esas lenguas porque no tiene problemas de pérdida de memoria. Las puede almacenar. Et également, ça le passionne, il se prend au jeu, il décide de créer une langue. Entonces decide además crear una lengua. En s'inspirant de certaines de ces langues qui ne sont pas des langues dominantes. Inspirándose en lenguas que no son lenguas dominantes. Et notamment, il s'inspire de la langue des Indiens Piraha. Entonces se inspira de la lengua de los indígenas Piraha, qui sont au Brésil, près du fleuve Maïsi. Del Brasil, cerca del río Maïsi. C'est un linguiste qui s'appelle Daniel Everett, qui a publié des livres en fait sur la langue des Piraha. Es el lingüista Daniel Everett que publicó libros sobre el lenguaje de los Piraha. Et par exemple, les Piraha ne comptent pas. Por ejemplo, los Piraha no cuentan. Le centre de référence n'est pas leur corps. El centro de referencia no es su cuerpo. Il place les choses par rapport au fleuve. Ponen los objetos y las cosas con relación al río. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de montrer à quel point chaque langue est une vision du monde. Entonces, mi interés era mostrar cómo cada lengua es una visión del mundo. Et à quel point étudier ces visions du monde différentes nous permet de voir différemment le monde. Y de qué manera estudiar esas visiones de mundo distintas nos permite ver distinto el mundo. Et c'est sans doute pourquoi Fanette, alors ça c'est la liste des langues en danger que j'avais récupérée. Esta es la lista de las lenguas que están en peligro de extinción acá. Et c'est sans doute pour ça que Fanette a choisi de ne pas relier aussi le texte parce qu'en fait. Entonces es por eso que Fanette decidió no vincularlo al texto, vincular esta lista al texto. Parce qu'en fait elle voulait en faire un texte infini. Quand on le pose, on peut le passer vraiment comme ça.
Et en fait, c'est circulaire et c'est sans fin. Porque quería construir un texto infinito. Este texto, que este texto fuera infinito y entonces se puede poner así, no tiene final. Donc c'est vrai que cette œuvre de Fanette, cette œuvre graphique, c'est vraiment une lecture, une interprétation du texte. Entonces esta obra gráfica de Fanette es una interpretación del texto. Parce qu'évidemment, il pourrait exister en tout petit ailleurs. Podrías haber sido compuesto de otra manera. Mais sous cette forme-là, c'est notre travail à nous deux, à Fanette et à moi. Entonces aquí podemos ver el trabajo de colaboración entre las dos. Muchas gracias. Como ven, hay una riqueza de elementos y sobre todo todos esos elementos están entretejidos, ¿no? Hay muchos otros elementos que tienen las obras de Lorg, entre ellos, por ejemplo, hay un trabajo de intervención poética en espacios virtuales a través de los blogs, más que sería otro tema también largo de hablar. Hay una fuerte conexión, pues más que conexión para Lorg, como para muchos artistas, no es posible separar la vida de la creación, por eso todas las obras están allí en esa conexión, incluso hay hasta gestos terapéuticos dentro de la composición y también, bueno, hay algo también en la recepción que ha ocurrido que nos contaba Laura el otro día, pero que pues sí, quizá nos extenderíamos bastante, pero ello para contarles que hay una infinidad de elementos en conexión con varias artes dentro de su obra. Vamos a pasar entonces al último punto que queríamos tocar, que tiene que ver con el doctorado que hace. Ah, no, para cerrar esta parte anterior, también vamos a escuchar un poema sonoro de Laura. Alors, c'est plus. Ah, oui, on va l'afficher aussi. Vamos a verlo también. C'est le salon 7. Fue publicado en una revista. Ce qui m'avait le plus étonné, c'était cette impression de décor. Pendant le trajet déjà, interminable le trajet. Descendre la pente avec la tour Eiffel en arrière-plan, arriver au métro, puis les escaliers. Beaucoup d'escaliers. Tellement d'escaliers. La station Europe avec ses écrans et arts et métiers façon Jules Verne, on s'y noie. 20 000 lieues sous les flots quotidiens, parfois déchaînés, souvent d'huile et d'ennui, du travail salarié. Elle est composée de fibres synthétiques polyamides résistantes au feu et aux chaises à roulettes, prévues pour un usage intense, traitées anti-salissure, anti-statique, anti-mite. Adaptée au chauffage par le sol, elle peut accueillir des fauteuils roulants et être gris clair, gris moyen, beige clair, beige moyen, ambre près, vert miel, vieux rose, terre cuite, nectar, papaye, écureuil, fraise, corail, camélia, violine, glycérine, indigo, prune, azur, bleu gris, bleu violet, jade, laurier, rouge, feu, vert moyen, bleu nuit, mousse, olive, bronze, marron, beige, marron foncé, vanille, océan, biche, aurore. Ou bien à motif, griffure claire sur teinte foncée, volute, poids régulier, rond, ligne, pointillé, forme géométrique, Oslo, stripe, pixel, lierre, médaillon végétal, pavé, guirlande, laurier, carreau. Elle s'appelle Paya, ou Sigma, ou Impulse, ou Creation, ou Harmony, ou Nabucco, ou Jiren, ou Grace, ou Roma, ou Lisa, ou Wallaby, ou Verana, ou Armand, ou Lily, ou Autumn, ou Fluent, ou Blossom, ou Lutèce, ou Megan, ou Ciao, ou Ameba, ou Kaleidoscope, ou Allegro, ou Kyoto, ou Garland, ou Enzo, ou Rihanna, ou Duna, ou Da Capo, ou Fabula, ou Petro,
ou Sabine, ou Panda, ou Parma, ou Valérie, ou Windsor, ou Baltique, ou Horizon, ou Absolute. On la foule, on la piétine, on l'écrase, on l'arpente, on la parcourt, on la sillonne, on avance, on y piaffe, on y trépigne, on y trottine, on y file, on y flâne, on y met la gomme, on y attend, on y tourne, on y fonce, on y évolue, on y freine, on y glisse, on y stationne, on y lambine, on y végète, on s'y meut, on s'y hâte, on s'y dépêche, on s'y déplace, on s'y précipite, on s'y traîne, on s'y presse, on s'y morfond, on s'y ennuie, on s'y grouille, on s'y angoisse, on s'y magne. On n'y prend pas garde en général. Rien n'a l'air vrai, le moindre pavé, le moindre arbre, et encore moins le bâtiment qu'on est censé occuper et dont on a davantage l'impression qu'il nous occupe. Son immense porte à tambour a l'air de vouloir broyer ses occupants. On ne l'emprunte qu'avec un cœur un peu emballé de frayeur. Les agents d'accueil arborent toujours une mine d'enterrement, c'est comme ça. On a vérifié, ils n'enterrent pourtant personne tous les jours. Ça doit faire partie du descriptif du poste. Le sésame en forme de carte magnétique. Plusieurs techniques, la sortir de son sac ou de sa poche, la laisser dans son sac ou son cartable et le déplacer de façon à le positionner devant le capteur. Ne pas le déplacer, mais effectuer une sorte de chorégraphie, souvent à base de déhanchés permettant de se placer correctement. On apprend beaucoup des gens selon l'option choisie, timides, extravertis, sociopathes, dépressifs, érotomanes, désespérés. Laure Limongi es también docente de creación literaria y actualmente está en un doctorado, en un proceso en el que está desarrollando varios proyectos, entiendo. Quisiéramos aprovechar y preguntarle un poco cómo se desarrolla allí la relación investigación-creación. Alors déjà, j'ai fait passer quelques plaquettes du master. J'en avais pas assez, hélas. Entonces, aquí tenemos la brochure del master que está circulando. Si ustedes la tienen, si la quieren consultar, aquí está. Tout le contenu, en fait, est sur le site internet qui est indiqué de toute façon à l'intérieur. Todo el contenido lo encuentran en internet que está, pues aquí lo podemos... anotar. Donc j'avais une petite valise, donc j'ai pu en prendre que... Tenía una maleta pequeña, entonces no pude, digamos, traer muchos brochures. Alors, je vais décrire ce rapport création-réflexion, je dirais, pour le master et ensuite pour la thèse. Entonces, voy a describirles la relación entre création y réflexion en el master y después a nivel de doctorado. Alors, dans notre master, on met vraiment l'accent sur le geste de création. Entonces, en nuestro master, el énfasis está puesto en el gesto de creación. Alors, bien évidemment, on demande à chaque étudiant d'avoir une vision de son travail, un recul sur son travail. Claramente, le pedimos a cada estudiante que tenga una visión y una posición sobre su trabajo. Mais l'idée est vraiment, comment dire? Il y a une phrase de Glenn Gould, justement, qui est très bien pour ça. Entonces, hay una frase de Glenn Gould que precisamente nos puede aclarar este asunto. Il parlait, en fait, tous les journalistes n'arrêtaient pas de lui demander mais comment il faisait pour être aussi bon et pour être aussi génial. Entonces, todos los periodistas le preguntaban que cómo hacía para ser tan genial. Et il disait, mais c'est comme un mille pattes, si vous commencez à lui demander comment il arrive à mouvoir ses mille pattes, ben il va tomber en fait. Es como un cien pies, si le preguntamos cómo hace para mover todas sus patas, se va a caer. Parce qu'il n'y pense pas, c'est quelque chose qu'il fait. Porque no lo piensa, lo hace.
Donc voilà, on leur demande une note, ce qu'on appelle une note d'intention. Entonces les pedimos una nota, como un texto en donde qui fait cuenta, entre 6 et 20 pages. Voilà. Donde expliquen su intención de creación, c'est que ça. Entre 6 et 20 páginas. Mais en leur disant que l'idée n'est pas évidemment de, je sais pas, de présenter un produit manufacturé. Ou... Entonces la idea no es que presenten un producto ya hecho, construido. C'est-à-dire qu'une note d'intention, on peut très bien dire... voilà, j'ai telle idée, mais j'y arrive pas du tout. En l'état actuel des choses, rien ne va. O sea que este texto puede decir, bueno, tengo una idea, pero verdaderamente no sé cómo hacerla. Estoy perdido. J'ai fait todo está mal. J'ai fait telle recherche. J'ai envie d'aller vers tel endroit. He hecho esta investigación y quisiera ir hacia este lugar en específico. Ce qui nous intéresse justement, c'est de voir comment en 2 ans de master, on arrive à régler ces problèmes. Entonces, lo que nos interesa es ver cómo en 2 años de maestría podemos arreglar ese problema. Et les régler de façon créative, puisque c'est un master de création littéraire. Y encontrar una solución creativa porque es una maestría de creación literaria. Donc, en 2 ans, ils font ce qu'on appelle un projet littéraire. En 2 años hacen un proyecto literario. Qu'ils soutiennent devant un jury, je pense que vous connaissez un peu le système. Que un jurado. Et voilà, et en fait ça se passe plutôt bien. Et dans le master, on a aussi la chance d'avoir pas mal d'étudiants qui publient après leur diplôme. Y tenemos entonces la pues la fierté. Sí, estamos orgullosos porque muchos de nuestros estudiantes publican después de haber pasado por nuestro máster. Alors, et dans le doctorat, donc c'est un doctorat dans lequel je suis inscrite en tant que doctorante. Entonces, en el doctorado estoy como estudiante. C'est un doctorat qui se passe à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Que es en Aix-en-Provence, en el sur de Francia. Et pareillement, hein, c'est très récent, c'est-à-dire que je suis une des premières inscrites en doctorat de création. Ouais, es muy reciente, soy una de las primeras inscritas en ese doctorado. Ce qui fait qu'en fait, quand je demande ce qu'il faut faire, on me dit qu'il faut que je me débrouille. Que verdaderamente todavía no tengo muy claro cómo se hace. Enfin bon, donc je quand même, non, il y a quand même quelques guides. Donc l'idée c'est d'effectuer, donc ça s'appelle un doctorat de pratique et théorie de la création artistique et littéraire. Donc c'est un doctorat qui s'appelle Prácticas y théorie y teoría de la création artistique et littéraire. Y literaria. Voilà, une fois qu'on l'a dit, on est là. Et donc il y a une partie créative et une partie réflexive. Hay una parte creativa y otra reflexiva. Alors il y a plusieurs écoles, je me suis un petit peu renseignée au Québec. Hay varios doctorados en Québec. Soit, comment dire, il y a vraiment 2 objets. Hay 2 objetos. Un travail de création est vraiment une sorte de mémoire qui ressemble à une mini-thèse. Ok, un producto de création y como una tesis de réflexion. Soit, mais qui ressemble vraiment à une thèse assez académique, quoi, très académique. Que es académique, una reflexión académica. Soit on essaie de faire en sorte que le travail plus réflexif soit quand même lié à l'écriture créative. También se puede, digamos, lograr que este trabajo reflexivo de reflexión esté relacionado al producto creativo. Alors moi la difficulté que j'ai, alors là j'ai presque fini l'aspect créatif, ça y est. Ya casi acabé pues la parte creativa. La difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai eu l'idée de génie de choisir un projet que j'arrivais pas à faire depuis 20 ans. Entonces, la dificultad es que decidí hacer un proyecto que no había podido hacer desde hace 20 años. Ce qui est une super idée quand on y pense en fait. Lo que es genial para hacer un doctorado en creación. Et aussi, on me demandait évidemment moi-même d'écrire une note d'intention. Entonces, me pidieron escribir este texto para ingresar la nota de intención donde explicara mi proyecto. Et en fait, moi, je suis incapable d'écrire une note d'intention. Y yo soy
incapaz de escribir este tipo de textos. Enfin, plus exactement, c'est faux. J'ai écrit une très bonne note d'intention. Non, mentira. Lo hice muy bien. Lo escribí muy bien. J'ai une très bonne note à la note d'intention. Saqué una gran nota. Mais je suis incapable de faire le livre qui va avec la note d'intention après. Pero soy incapaz de hacer el libro que estoy describiendo en mi nota de intención. Pour moi, il y a un côté tue l'amour de la note d'intention. Entonces, aquí estoy matando el amor. Voilà, parce que mata pasiones. Voilà, une fois que je le vois comme ça, je me dis bon ben voilà, finalement c'est pas voilà. Ya, se acabó todo el misterio, el deseo. Donc c'est exactement ce qui s'est passé là. Entonces, fue lo que me sucedió. Et donc j'ai dû voilà reconstruire les choses en cours en fait. Entonces, a lo largo del doctorado he ido reconstruyendo el proyecto. Mais pour parler rapidement de l'axe de recherche. Para hablar del eje de investigación. Je dirais que la notion de comment dire le geste de création est central déjà dans le travail de recherche. El gesto de creación es central en el trabajo de investigación. Et je m'interroge sur la manière dont un auteur choisit le roman ou la fiction documentaire. Y me pregunto sobre de qué manera un autor escoge o la novela o la ficción documental. Selon les projets. En función de su proyecto. Qu'est-ce qui motive le choix d'une forme ou d'une autre entre ces deux formes? ¿Qué es lo que motiva que el autor escoja una de esas dos formas? ¿Qué es lo que lo motiva a escoger una de esas dos formas? Alors, et je vais encore plus resserrer cette question autour de la question de l'identité géographique. Y voy entonces a plantearme una pregunta aún más precisa alrededor de la identidad geográfica. Par exemple, Emmanuel Carrère en France, qui parle de sa manière d'être russe. Por ejemplo, Emmanuel Carrère en Francia que habla de su ser ruso. Voilà, donc ça sera vraiment autour de ça que portera ce travail, sachant que mon propre travail, évidemment, parle de ça. Entonces, esa va a ser la pregunta de mi trabajo reflexivo en la medida en que mi producto de creación tiene que ver con esa pregunta. De sorte qu'en fait, à la fois, ça respecte, enfin, c'est mon propre geste de création qui est impliqué dans ce travail réflexif. Entonces, esto significa que mi propio gesto de creación está implicado en el trabajo reflexivo. Mais en même temps, ce n'est pas narcissique. Genre, je ne vais pas m'auto-commenter. Je vais pas, voilà. Pero al mismo tiempo no es una escritura narcisista en donde me comento a mí misma. C'est une manière de placer mon travail dans une historicité, en fait, et une géographie aussi. Es una manera de poner mi trabajo en una historicidad, darle un contexto histórico y una geografía. Et d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'on nous demande un peu dans ce contexte. Y es lo que pues le piden a Laure en este contexto, hacer eso. Voilà. Muchas gracias, Laure. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer a Laure. N'hésitez pas parce que j'ai beaucoup parlé, mais moi ça m'intéresse de savoir voilà quels sont. No sean tímidos, hablé mucho y quiero escucharlos, así que por favor hagan preguntas. Ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. Estoy interesada en saber qué hacen. Quelles sont vos questions, vos intérêts? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus preguntas? Yo quería preguntar. Lo que pasa es que en el último texto que leíste encontré una conexión muy fuerte en cuanto a ritmo, porque después de francés no tengo ni idea, pero encontré una conexión muy fuerte con los ritmos sonoros que tiene Radiohead, y más que todo un tipo que le hace la parodia a Radiohead que se llama Reggie Watts. Entonces quería saber si tenías algún conocimiento de este tipo de música y si te había inspirado esta música para escribir este poema o algo así. Merci. Alors, pas directement Radiohead, que par ailleurs j'écoute, mais effectivement, c'est à mon sens.
Si escucha Radiohead, le gusta, pero no está inspirado directamente de esta banda, es, digamos, la sonoridad de este poema. Mais justement, on avait choisi, on avait décidé de faire une lecture de poème sonore parce que justement, la poésie sonore permet de dépasser la frontière de la langue. Nos propusimos hacer una lectura de poesía sonora porque la poesía sonora permite ir, digamos, traspasar la frontera del lenguaje. Notamment à travers, là, il y avait une question de répétition. Qui donne une litanie et qui permet voilà, de s'installer dans quelque chose qui va au-delà du sens des mots. À travers les répétitions qui vont formant une litanie et qui permettent d'installer en un más allá del sentido de la lengua. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es sobre lo que dijiste ahorita sobre la identidad geográfica y sobre también lo de el texto creativo implicado con el trabajo reflexivo sin caer en el narcisismo. Lo que pasa es que me tengo como el lío en este momento que no logro solucionar y es que resulto hablando de mí sin querer hablar en un texto y no sé cómo solucionar eso sin caer justamente en esto que tú hablabas del narcisismo porque digo, pues pucha, estoy perdiendo perspectiva o cuál es la cosa. Y de hecho un profe me dijo, no se obsesione con tener una vista, no sé, en completo de su contexto, sino no subestime su... se me fue ahorita el tema. Su propia visión, su... Se me fue ahorita el término. ¿En un texto reflexivo o un texto de creación literal? De creación, pero que pues también intenta ser reflexivo. ¿Cómo se equilibra eso sin caer en lo que tú decías ahorita del narcisismo? Y en relación a la identidad geográfica, justamente. Subjetividad era el término. No sí. Subestime su subjetividad, me dijo un profe. Entonces. Sí. C'est effectivement un équilibre qui est difficile à trouver. C'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais je pense que c'est quasiment une question de sonore. Enfin, on le sent. On sent quand il y a trop de narcissisme ou trop de subjectivité. C'est un équilibre difficile de encontrar, pero podemos sentir cuando hay demasiado narcisismo y demasiada subjetividad. Es algo que hay que sentir. Il y aurait peut-être deux solutions pour essayer d'éviter cela. Je pense qu'à travers beaucoup de lectures, c'est un peu ma marotte, hein, mais je pense que plus on lit, plus on prend des exemples avec les conseils des professeurs bibliographiques, plus on aura des exemples qui feront qu'on va éviter cet écueil, on va éviter de tomber dans ce problème. Entonces, Laure propone dos soluciones. La primera es la lectura. Entre más ejemplos se tenga de cómo hacer para evitar este problema, mejor. Los ejemplos y los consejos de los profesores. Ella lo dijo. C'est vrai que l'écriture, enfin, ça peut sembler un peu bateau, mais c'est très très vrai. Pour écrire, il faut énormément lire. La matière de l'écriture, c'est la lecture. Pareciera, digamos, algo que se ha dicho mucho, pero es cierto, para escribir hay que leer muchísimo. La materia de la escritura es la lectura. Et plus on lit des bons livres, plus on va faire de la bonne littérature. Y entre más leamos excelentes libros de excelente calidad, mejor va a ser la literatura que vamos a producir. C'est exactement comme en cuisine. Si on prend des bons matériaux, la recette est réussie. Si on prend des très mauvais matériaux, ben c'est... Es exactamente como en la cocina, si tenemos ingredientes de primera calidad va a salir deliciosa la receta, si no, no va a salir tan rica.
C'est bien de le présenter comme ça parce que c'est moins impressionnant. Y está bien pensarlo en términos culinarios porque es menos impresionante, nos angustia menos. Et pour cette question, donc, à nouveau de subjectivité, moi, souvent, ce qui m'aide, c'est vraiment de voir le. On a toujours un point de vue dans un texte. Et d'imaginer vraiment ce point de vue quasiment de façon cinématographique. Entonces, lo que a mí me suele ayudar es. Siempre tenemos un punto de vista en un texto y me sirve imaginar ese punto de vista, o sea, verlo de manera cinematográfica. C'est-à-dire que c'est bien quand la subjectivité est posée, est centrale, mais irradie vers l'extérieur, si elle implique les autres, les lecteurs. Está bien que la subjetividad pues esté, digamos, enunciada, pero debe irradiar hacia el exterior e implicar al lector. Évidemment, si on a l'impression que la caméra est quasiment tournée vers l'intérieur et qu'elle est juste dans un rapport, oui, narcissique, là forcément, ça n'ira pas. En cambio, si la cámara está todo el tiempo hacia el interior, ahí vamos a tener una mirada narcisista que no va a funcionar. Mais je le répète souvent, toutes les difficultés peuvent se résoudre avec deux choses, beaucoup, 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 beaucoup lire et s'astreindre à une pratique régulière de l'écriture. Dos soluciones universales para leer, leer en cantidades alarmantes y tener una práctica de escritura regular, un ejercicio de escritura disciplinado y constante. Souvent tout le problème est que ben voilà la page blanche ou l'ordinateur, c'est comme un ami qu'on verrait pas assez souvent. Donc finalement, on le voit pas assez souvent, donc quand on le revoit, on est un peu gêné. Entonces el problema es que la página en blanco es como un amigo que uno no ve mucho. Entonces cuando lo vuelve a ver, uno está un poco incómodo porque no sabe cómo abordarlo. Que si on le voit tous les matins, ben on va dire hey, hola, ¿qué tal? Et hop là, c'est parti. En cambio, si lo vemos todos los días, todas las mañanas, pues le decimos hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Sabemos cómo hablarle. Gracias. Tengo una pregunta y es cómo sorteas o cómo enfrentas el doble papel de creadora y de docente de estudiantes de creación. Alors, merci. Bonne question aussi. Il y a que des bonnes questions ce soir aussi. Alors, c'est assez logique. Enfin, c'est un travail qui est logique entre la création et l'enseignement. Mais c'est vrai que j'ai été très longtemps éditrice également. Muchas gracias por la pregunta, todas las preguntas están muy buenas. Hay una cierta lógica entre las dos, pero quiero contarles que también fui editora en algún momento. En fait, dès que j'ai commencé à publier des textes, j'ai aussi été éditrice de textes d'autres personnes. Entonces, apenas empecé a publicar, al mismo tiempo, fui editora de textos de otras personas. C'est-à-dire que j'ai tout de suite vraiment eu un cerveau divisé en deux. Non, voilà. O sea que desde el principio tuve un cerebro dividido en dos. Et j'ai vraiment tout de suite appris à ne pas mélanger. Enfin, j'ai jamais eu cette crainte de mélanger des textes avec mes textes. Y de esta manera aprendí a no mezclar los dos mundos, a no traer textos de afuera a mi propia práctica. Et ce que j'aime dans la transmission de la création littéraire, c'est que je peux mettre en œuvre à la fois mes compétences d'écrivain, mais aussi d'éditrice. Lo que me gusta como profesora de literatura, de creación literaria, es que puedo pues como puedo explotar mis dos elementos elementos que sé hacer, que es primero mis competencias como escritora y segundo como editora. Entonces a la vez trabajo como ayudando a la escritura y pensando la edición del texto. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, on voit des centaines et des milliers de manuscrits. Enfin, j'ai lu, je sais même pas combien de manuscrits j'ai lu.
Bueno, porque como editora he leído cientos y miles de manuscritos, ya no sé cuántos manuscritos he leído. Et c'est vrai que j'ai donc cette plasticité de pouvoir accompagner des gestes très différents du mien. Y entonces tengo la plasticidad de poder acompañar gestos de escritura muy distintos al mío y muy distintos entre sí. Et de surcroît, moi j'ai tendance à penser, enfin ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est de me dire que voilà, qu'on voit émerger de nouvelles générations d'écrivains et de nouvelles communautés d'écrivains. Y además me fascina pues ser testigo de cómo una nueva generación de escritores va emergiendo. Et que en plus ce sont de très bons écrivains. Que además son muy buenos escritores. Je dis comme ça parce que quand j'ai commencé à enseigner, il y a quelques collègues qui m'ont dit ça t'embête pas de former la concurrence? Lo digo porque cuando empecé a ser profesora, algunos colegas me preguntaron que si no me parecía, pues que si no tenía problemas en pues estar formando la competencia. Et moi je leur ai répondu que plus il y a de bons écrivains et mieux on se porte, enfin. Entonces yo le respondí que entre más buenos escritores haya, entre mejores escritores haya, mejor va a ser la propia escritura. Il me semble que les choses se tirent par le haut comme ça. Y que las cosas se van elevando. Là, unas y se van relacionando unas a las otras. Et j'en profite pour d'ailleurs rendre hommage à mes deux camarades qui ne sont pas là ce soir, Miguel Bonnefoy et Pierre Ducrozet, mais qui étaient avec moi dans ce voyage et qui font partie de la nouvelle génération et qui font partie de ces très bons jeunes écrivains. Y aprovecho para hacerle un homenaje a mis dos colegas que hacen parte de las bellas francesas, Pierre Ducrozet y Miguel Bonnefoy, que hacen parte de la nueva generación de escritores y que son muy, muy buenos. Te estabas hablando de diferentes disciplinas que podían unirse para crear literatura, música y literatura, art, diseño gráfico y literatura. ¿En qué punto, qué tanto dominio de estos lenguajes que son distintos se necesita para crear una obra que se fusiona distintos lenguajes? Y cómo hacer una experimentación que dé frutos y que no se quede en experimentar por experimentar, o sea, como una experimentación con sentido. Alors, très bonne question aussi. Ah oui, très bonne question aussi. Magnifique pregunta. Alors, deux choses. Je pense que, d'une part, il faut que ça soit une nécessité intérieure. Entonces, dos cosas. Primero, debería partir de una necesidad interior. C'est sûr que si c'est pour faire un gadget, ça ne marchera pas. Bueno, si es para hacer un artefacto vacío, no va a funcionar. Le lecteur, le récepteur est très fin. Il sent les gens qui font les choses parce que ça vient de là et les gens qui font les choses pour faire un objet. El lector es muy fino y muy sensible y siente cuando este tipo de prácticas están hechas para, digamos, hacer un producto que no tiene mucho sentido o cuando verdaderamente se trata de un gesto de creación que viene de esa necesidad interior. Y si on craint de ne pas maîtriser effectivement la musique ou le graphisme, bah, il faut faire comme moi j'ai fait, aller voir des gens qui le maîtrisent. Entonces, si tenemos la sensación de no tener ese control o ese dominio de la parte gráfica o la parte musical, nos podemos asociar con artistas que sí lo tengan y trabajar en equipo y en conjunto. Et je pense que un élément qui est important pour tous, c'est que je pense qu'on a l'intuition des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Es muy importante, digamos, seguir la intuición, porque uno sabe cuándo algo va a funcionar y cuándo no. C'est-à-dire qu'en gros, si avec une idée comme ça qui émerge, par exemple, d'un texte graphique,
on est vraiment très motivé, on se réveille tous les matins en se disant que c'est ça qu'on doit faire, et c'est que vraisemblablement, il y a quelque chose à creuser. Entonces, si por ejemplo, tenemos una idea de un texto que tiene una dimensión gráfica y tenemos una relación con esa idea en donde nos levantamos todas las mañanas motivados y lo pensamos y lo sentimos, es porque hay algo que hay que ir a ver pues, en profundidad. Après, chaque trajet, voilà, à la fin, peut-être que ça ne marchera pas complètement à la fin, mais ça pourra nourrir un projet suivant. Entonces, es posible que no funcione del todo, pero puede ser una materia que va a nutrir un siguiente proyecto. Tous les écrivains ont des manuscrits auxquels ils tiennent beaucoup et puis qui parfois ne doivent rester que dans un tiroir, mais qui vont être très importants pour un prochain manuscrit. Entonces, todos los escritores tienen un manuscrito que, digamos, su lugar es estar en el cajón y no salir de ahí, pero que es muy importante porque nutre otros manuscritos que sí van a salir a la luz. Hola, hablabas sobre el performance como interacción directa con el público, es decir, autor, lector. Pero entonces me gustaría saber cómo concibes el papel del performance dentro de la creación poética, ¿sí? Es decir, ¿qué logra expresar el performance en lo efímero del performance que no se puede lograr o que no se logra, no es la intención de expresar en la palabra poética? Alors, merci pour la question. Mon cas n'est peut-être pas très, ma pratique n'est pas très significative, je dirais peut-être pour y répondre. Muchas gracias por la pregunta. Mi práctica no es muy significativa para responder a tu pregunta. Mais dans le cas de certains artistes de performance, poètes de performance, oui, c'est le cas. Je vais l'expliquer rapidement. Entonces, en el caso de artistas que hacen poesía performática, si podemos, pues Laure te va a responder a tu pregunta, digamos, teniendo en cuenta esos casos. Par exemple, il y a Julien Blaine. Julien Blaine. B-L-A-I-N-E. B-L-A-I-N-E. Qui est vraiment un artiste de performance du corps. Que es un artista de performance del cuerpo. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment se mettre en danger, se jeter contre des murs, écraser des fruits en hurlant. Entonces, se va a poner en peligro, se va a golpear contre las paredes, va a romper frutas. Mais des gros fruits. Hein. Ah, frutas enormes. En hurlant. Disons qu'il y a une dimension physique, animale, qui peut surgir et qui évidemment entre en tension avec le mot et avec la phrase. Entonces hay una dimensión física y animal que aparece, que surge y entra en tensión con la palabra. Après, moi, je fais aussi certaines actions où il n'y a pas de texte. A veces hago acciones donde no hay texto. Par exemple, je déplace des coquillages d'une plage à une autre. Por ejemplo, transporto conchas, gracias, de una playa a otra. Je prends un coquillage sur la plage de Bastia, chez moi, en Corse, et je vais le déposer à Lima. Entonces, por ejemplo, tomo una concha de la playa de Bastia, en Córcega, y la voy a poner en la playa de Lima. Et après, j'en prends une autre voilà, de la plage de Lima, et puis je vais le mettre à Ellis, à Coney Island, près de New York. Entonces, después tomo una concha en la playa de Lima, y la voy a poner en Coney Island, en Nueva York, en la playa de Coney Island. Évidemment, personne n'est au courant de ça. Evidentemente, nadie sabe, nadie conoce esta acción. Mais le fait de savoir que ces petits coquillages ont été déplacés et voyagent d'une plage à l'autre, en fait, ça nourrit mon écriture.
El hecho de saber que estas conchas están viajando de una playa a la otra nutre mi escritura. Ou une autre action que je vais faire là au printemps, ça s'appelle l'action fakir. Otra acción que voy a hacer ahora en primavera que se llama la acción fakir. Sans mots, hein. Sin palabras. Dans la rue. En la calle. À Paris, en fait, ils mettent plein de picots pour empêcher les 100 000 signes fixes de se coucher. En París ponen de quoi? Des espèces de trucs, des bouts de verre, des choses. Oui, ponen pedazos de vidrio para que los indigentes no se acuesten en la calle. Ils mettent ça partout dans tous les quartiers. Lo están poniendo en todas partes, en todos los barrios. Que ce soit les quartiers très touristiques ou les quartiers résidentiels. Los barrios turísticos y los residenciales. En ambos están poniendo esto. Donc je vais m'habiller un peu comme une danseuse du ventre. Entonces me voy a vestir como una bailarina del vientre. C'est avec les trucs là, un peu comme les fakirs. En fait. Como los fakires. Et je vais essayer con de voir. Con las monedas, ¿no? Voilà, c'est ça, des trucs un peu orientaux. Oriental. Et je vais essayer de m'allonger sur ces trucs. Y voy a tratar de acostarme sobre estas pedazos de vidrio. L'idée étant qu'évidemment, il y aura des gens, enfin, il y aura une captation. Et l'idée, ça sera aussi de parler avec les gens. Entonces, esto pues va a traer gente, va a traer un público, y la idea es hablar con la gente. Il peut y avoir un truc un peu ridicule dans la performance. También puede haber una dimensión ridícula en el performance. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont ça interroge ça, enfin, ça interroge le fait de faire ces choses-là. Y lo interesante es la manera como esta dimensión interroga la acción misma. Donc dans cette histoire de fakir, pour moi il y a évidemment une dimension politique et sociale. Entonces en esta idea del fakir hay una dimensión política y social. Et il me semble que parfois c'est bien de voilà de se confronter avec des éléments assez simples à ces questions. Y me parece que a veces es importante confrontarse con los elementos, digamos, sencillos y cotidianos. J'enverrai la vidéo à la mairie de Paris. Voy a enviar el video a la alcaldía de París. Mi pregunta era, en el caso de tu performance, el del tatuaje de la poesía, pues el performance tiene un concepto estético que es el de lo efímero, pero el tatuaje ya termina convirtiéndose en algo permanente y pues en esta cuestión en el que tu cuerpo resulta ser el lienzo, existen como dos tipos de visiones en el que pues al principio una persona ajena verá el tatuaje de poesía y verá la nota al pie de página y dirá pues es un tatuaje, pero después está tu explicación y pues obviamente está este tema de la interpretación del tatuaje, pues que siempre va a existir ajena y la interpretación propia del autor del tatuaje. Entonces, ¿en qué caso se terminaría convirtiendo cualquier tipo de tatuaje en un performance? Y también, ¿en qué caso te quería hacer la pregunta de que hasta qué punto llega la interpretación de el que está viendo el arte y hasta qué punto llega la interpretación del autor mismo de la obra? Alors déjà, peut-être, ne vous tatouez pas tous rapidement pour faire des performances. Para empezar, por favor, no todos se hagan tatuajes para hacer su propio performance. Parce qu'évidemment, voilà, c'est un choix très subjectif. Hein, c'est... Porque evidentemente es una búsqueda subjetiva, es una acción subjetiva. Je pense que de toute façon, dans toutes les performances, il y a... Ça peut vraiment être fait avec n'importe quoi. Enfin, c'est comme l'histoire des coquillages.
c'est vraiment l'intention du créateur qui crée cet art-là qui est très fragile. Entonces, el performance se puede hacer con cualquier cosa. Lo importante es la intención del creador, cómo es en esa intención el creador construye un arte que es tan frágil. Alors à la plage, non, après effectivement les gens qui voient le tatouage sans connaître l'ensemble de la performance voient un tatouage avec marqué poésie, effectivement. Claro, la gente que ve el tatuaje, lo que ve es un tatuaje, no ven la acción detrás. C'est sûr. En eso, pues sí. Mais en même temps, il pose souvent la question, donc ça me permet de raconter. Y al mismo tiempo, muchas veces le preguntan, luego ella puede contar la acción. No sabe si respondió a tu pregunta. ¿Qué, puedes repetir la segunda parte de tu pregunta? ¿Ustedes entienden la pregunta? ¿Hasta qué punto? Alors, ça y est, ya. Bah, de toute façon, c'est toujours dans ce genre d'œuvre, il y a un aspect référentiel qui est très important. En este tipo de obras hay un aspecto referencial que es muy importante. Et il y a donc plusieurs niveaux de lecture. Y hay muchos niveles de lectura. Je ne sais pas si vous connaissez Orlan comme artiste de performance. No sé si conocen a Orlan como artista de performance. Qui est très 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 connu. Que es muy conocido. Et par exemple, elle a fait... Conocida. Conocida. Elle a fait des, dans les années 70, si je me souviens bien, des représentations avec des drapés. Hizo representaciones en los años 70 con drapeados. Et c'est sûr que si on n'a pas une très bonne connaissance de l'art italien du 16e, 17e, voilà, de toutes les vierges, de tous les drapés, on passe à côté d'une grande partie de l'œuvre. Entonces, si no tenemos un conocimiento del arte italiano del siglo XVI y XVII, de las representaciones de las vírgenes con los drapeados, no vamos a comprender la totalidad, la dimensión de la obra. Mais on va quand même en comprendre quelque chose. Pero algo vamos a comprender. Je pense que c'est vraiment commun à beaucoup de types d'œuvres, et peut-être particulièrement aux œuvres qui jouent sur des questions de pop culture ou des références. Esto entonces pues está desplegado en diferentes tipos de obras y sobre todo en las que están abordando el tema de la cultura pop y están cuestionando este asunto de la cultura pop. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de la música. Me parece muy interesante escribir un libro en base a las variaciones Goldberg. ¿Qué investigación hiciste para poder escribirlas o qué grabación usaste? Eso, y en la parte del poema sonoro que leíste, me pareció que era un ostinato lo que hacía el o. ¿Qué quiere representar eso? ¿Es una elegía? ¿Es una letanía, como decía la profe María Paz? ¿Qué representa? Alors, pour Soliste, qui est là, en fait, j'ai écouté la deuxième version des variations Goldberg en boucle, donc celle de 81.
escuché la segunda versión de las variaciones Goldberg, la del 81, una tras otra. Je l'ai aussi un peu joué. También la toqué. Pour me la remettre dans les doigts. Et j'ai essayé de pas faire trop de recherches trop précises. Y traté de no hacer una investigación muy precisa. Pour que ça reste de l'ordre de quelque chose d'émotionnel et pas trop technique. Para que se quedara en un nivel emocional y no muy técnico. Vous avez commencé, en fait, il faut beaucoup travailler, faire beaucoup de recherches. Entonces, sí hay que hacer mucha investigación. Et puis à un moment, il y a quand même quelque chose d'un peu magique qui se passe. Y en algún momento dado hay un elemento mágico que aparece. O sea, qu'on sait pas trop. Voilà, y no ça prend, sabe. Voilà, on s'apprend et c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui faisait le livre en fait. Y es como si fuera otra persona la que hace el libro. Donc c'est bien d'être à la fois dans une bonne connaissance de sa matière et de laisser aller quelque chose. Entonces, hay que conocer bien el material, su material, y a la vez hay que soltarse. Juste une anecdote, une fois parce qu'évidemment on écrit des textes, on en met de côté, et une fois un matin j'écris un texte, et puis au bout d'un moment je me dis, mais c'est marrant, mais ça me dit vraiment quelque chose. Entonces, una anécdota, uno escribe textos, los pone de lado, y una mañana escribí un texto y sentí que había algo. Je me dis, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce texte. Tengo la sensación de haberlo visto. De haber visto ya ese texto. Alors j'ai pris quelques mots, je les ai mis dans le moteur de recherche de l'ordinateur. Entonces puse, escogí algunas palabras y las puse en el motor de búsqueda del computador de Google. Non, pas Google, dans mon ordinateur moi. En el computador de Laure. Et en fait j'avais écrit quasiment exactement le même texte 6 mois auparavant. Y había escrito prácticamente el mismo texto 6 meses antes. Donc là, je me suis dit qu'il fallait le garder. Entonces ahí me di cuenta que tenía que guardar ese texto. Mais tout ça pour dire que vraiment il y a des sortes de il y a une sorte d'alchimie étrange qu'on ne maîtrise pas et qui rend les choses vraiment nécessaires. Todo esto para decirte que hay una especie de alquimia extraña que uno no controla y no conoce y que es necesaria en el proceso. Et voilà, souvent quand on est attiré par un thème, il faut, comme je disais, à la fois bien le travailler et puis se faire confiance et faire confiance à la manière dont les choses vont venir. Cuando estamos atraídos por un tema, hay que investigarlo muy bien y a la vez tener confianza en esa pasión que nos produce el tema y tener confianza en uno mismo y saber que las cosas se van a dar. Et pour juste parler rapidement du texte, donc la répétition, ce sont des ou, ou. Entonces, para hablar del texto, del poema, la repetición son o, es la palabra o, que en francés c'est ou. D'ailleurs, je ne sais plus où il est d'ailleurs. Et en fait, c'est lié au thème du livre, enfin du livre, du texte, qui parle en fait, ils sont là, qui parle du travail. On m'avait commandé un texte sur la notion de travail. Está relacionado con el tema del libro, me habían pedido un texto sobre la noción del trabajo. Y ese texto là, alors le titre c'est le chant de la moquette. El título es vraiment, mais je vais l'expliquer après. Oui. C'est vraiment le chant de la moquette. C'est aussi bizarre. Oui. El canto de la alfombra. Pourquoi? C'est le titre. Voilà, j'avais travaillé en entreprise pendant quelques années. Porque trabajé en una empresa muchos años. Et j'avais remarqué il y avait des espèces de moquettes hyper épaisses, vous savez comment c'est. Y me había dado cuenta de las alfombras de las empresas que son super espesas. Et qui rendent tout très très silencieux. Y que silencian los espacios. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive à faire crisser un peu la moquette. Y siempre hay alguien que la hace son como que produce un sonido de crispación, la hace como crepitar. Et c'était tellement, enfin c'était un travail qui était très ennuyeux. Un trabajo que me aburría enormemente. Et un jour cette phrase est venue, je me suis dit mais le seul chant qui nous reste dans ce bureau, c'est le chant de la moquette. Y entonces me di cuenta que el único canto que nos quedaba en esta oficina era el canto de la alfombra.
Donc j'ai gardé ça comme titre. Et là, c'est où, en fait, justement, désigne des noms, enfin, accumule des noms de moquettes de bureaux. Y entonces, el O lo estoy utilizando para acumular nombres de alfombras, de tipos de alfombras. Et donc, effectivement, ça a à voir avec l'ennui, le désespoir, peut-être l'élégie, un petit peu. Tiene que ver con el aburrimiento, la desesperación y tal vez la elegía, como dijiste. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia. Hemos cerrado las preguntas. Una relación con el performance que no solamente se puede ver como la extensión de la obra, sino también como parte del proceso de creación. Muchas gracias por todos los elementos que nos has dejado aquí. Muchas gracias también al público, a María Paz, también por su trabajo de traducción. Gracias a todos.